Mis queridos galifardos, escandiles, pichurras y gonorreitas, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que estén muy bien. Y si no es así, ya saben que mañana será otro día y todo tiende a mejorar. Soy Alejandro Duarte, un galifardo más, dándole la bienvenida a todos ustedes a los envíos de la SAC, Sociedad Anónima de Gonorreas, orgullosamente gonorreitas. Hoy con un Popcorn Night, hablando de la más reciente película de la franquicia de Casa Fantasmas. Película buena, película mala, película regular, eso es lo que vamos a estar debatiendo hoy. Hablando de los personajes nostálgicos, a ver si ese factor funciona en la película o si eso ya dejó de funcionar, si los que tomábamos emulsión de Scott nos emocionamos por ver a estos personajes o si ya de por sí no funcionan para nada, e igual los personajes nuevos, qué tal entran para las nuevas generaciones o para nosotros los ancianos que vemos esto y no sé si queramos más películas o no. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy en Popcornet, para que los que sean nuevos en el canal o que sean nuevos en esta sección. Aquí debatimos, obviamente, dando opiniones personales, así que no se enojen con nosotros si no están de acuerdo. Recuerden que simplemente somos un grupo de personas que decimos lo que se nos ocurre. Y eso es todo lo que hacemos aquí en este espacio. Así que voy a darle la bienvenida a todos ustedes. Voy a estar leyendo sus comentarios siempre. Voy a estar hablando con ustedes referente a las respuestas que hay en el chat. Y también les voy a presentar a las personas que me están acompañando hoy en este directo para exactamente dar nuestros puntos de vista y decir si nos pareció buena, mala, o si vale la pena, o si no vale la pena. Si no la han visto, no estoy diciendo que no la vean, por favor, tengan su propia opinión. Yo tengo que decir de inmediato que en opinión general, en una opinión así rápida, a mí la película me pareció caca. Pareció malísima, me parece ridícula, el guión es horrible, las actuaciones son nefastas, creo que solo Dan Aykroyd se salva, tal vez porque lo quiero mucho, tal vez mi nostalgia es lo que gana eso, y las demás cosas y cosas nuevas de eso. Parecía una caricatura, pero una caricatura mal hecha, todos los personajes son odiosos, así que bueno, de eso vamos a estar hablando, vamos a ver qué opinan los otros invitados, obviamente. Uno de los invitados llegará más tardecito, pero llegará, que es mamarrachista de Ghost Corps. Me imagino que la defenderá, no sé, tal vez me sorprenda. Y también darle las gracias a alguien que no pudo estar hoy, que siempre nos apoya, el señor Norman Torregrosa, que ya era miembro del canal, era un galifardo, pero se subió su membresía a Gonorreitas. Así que muchísimas gracias al nuevo Gonorreita, que es Norman Torregrosa. Como siempre, el apoyo y todo el amor para ti. Dices muchas mamadas, pero se te quiere muchísimo también. Así que ya sabes, le doy la bienvenida entonces a la querida Margarita. Margarita, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Hello, hello, ¿cómo van? ¿Cómo están todos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo trata los cazafantasmas? Creo que tiene un montón de colección allá atrás. No, este es chisme, este es chisme. Yo nunca me gano nada en la vida. Pero en el evento de diseño colombiano en Casa Fantasmas con Diseño, que estuvo siendo los dos fines de semana anteriores, en Boulevard, se hizo una rifa de un chico que logró hacer un cosplay muy bacano, pegajoso, con bombas de esas delgaditas, se hizo el traje, o sea, sí. Espectacular. Y pues él quiere seguir como fomentándose su realización de cosplay. Entonces estaba rifando estas tres figuras y pues participando en la rifa. Me lo gané. Entonces, estoy estrenando figuras, yo casi no tenía nada de casa. Y las vas a empezar a regalar a Katana, y qué bueno, es que el que da. Qué bonito, ya dijeron. Bueno, está bien. Cuéntame, Márgara, pues primero que todo, felicitaciones, te mereces eso y más. De manera general, así escueta, rápida, ¿qué te pareció la película? ¿Te gustó o no te gustó? A mí me gustó, pero es el debate que tenemos siempre. Porque para mí es una película que cumple con entretener, ¿sí? Que normalmente uno va a cine a eso, a entretenerse, a distraer la mente un poco de lo que sucede en nuestras vidas cotidianas, y pues para mí es lo que logra la película, como zafarte un poquito de lo cotidiano. Y sí, obviamente tiene unas falencias enormes que ya iremos hablando, yo no digo que no, pero tiene sus momentos en los cuales uno se ríe, recuerda ciertas cosas, guiñitos a una que otra cosita, entonces pues bacán. Entonces por eso digo que no me pareció tan mala como de, ay, no, he visto cosas peores, pero no, esta para mí cumple con entretenerme, y pues para verla un fin de semana, un domingo en la tarde,
Aguanta. Ok. Eso es lo que vamos a estar aquí debatiendo. Obviamente, como dice Margarita, nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con eso porque yo voy a divertirme al cine, pero si la película es una mierda, no me puedo divertir, por más que me haga reír en algunas cositas. Sí, es como, me hace reír, es pero de la rabia que me da de, uy, pero ¿cómo así que ahora este man maneja el fuego y qué es esta mierda? En fin. Déjenme darle la bienvenida también a Jan Cárdenas, que hace rato no nos acompañaba por sus múltiples ocupaciones. Mi querido Jan, ¿cómo vamos? Hola Alejo, hola Margarita, espero que esté muy bien. También saluditos a todas las personas que se están conectando a estas horas de la noche. Sí, hace rato que no venía acá. Creo que desde que celebramos el aniversario de Entrevista con el Vampiro, que no había venido acá hace mucho tiempo. Hace una inmortalidad atrás, pero listo, qué rico poder hablar y debatir sobre esta película de la que ciertamente habrán muchas cosas de qué hablar. ¿Y de manera general le gustó o no le gustó? Pues yo pensé que iba a ser peor, ¿sabes? Al menos la comida estuvo rica. Ya estoy viendo por dónde va el camino. Esto también va a ser de discusión. Fueron a verlo en evento, ¿no? Sí, una función para fans que organizó el Centro Comercial Boulevard y Diseño Colombiano. Ok, un saludo a Diseño Colombiano, quisimos tener la invitada, pero no le fue posible. Quería que hablara de ese tema también, pero bueno, ni modo. Igual ustedes la pueden seguir, Diseño Colombiano en Instagram, para que no se vayan a perder esos eventos que ella hace, porque no solamente hizo esto de Cazafantasmas, ha hecho un montón de cosas siempre en Boulevard. Así que estén muy pendientes, sobre todo los que vienen en Bogotá, obviamente lo van a disfrutar. Está alguien en México dice Boulevard, ¿eso qué es? ¿O qué mierda? Es un centro comercial acá en Bogotá, en el norte. O bueno, creo que es en el norte, no sé cómo se dice sí. eso. Sí, en el... Suba, ¿no? Noroccidente, más o menos podría llamarse, pero digamos que al norte. Normalmente uno lo conoce así. En la y tierra pues, sí. mágica de Suba. Sí, esa tierra donde allá sí nunca ha habido agua. Un saludo al alcalde, al presidente, a toda la gente que aquí nos tiene con estos problemas, a los anteriores presidentes también, que nos hicieron una mierda sabiendo cómo estábamos con los gobiernos anteriores. A la señora Claudia López, que salió solamente a criticar y no hizo ni mierda. Bueno, después hablamos de política, que aquí también se da ese espacio. Moni, por acá estaba saludando, dice hola, nos manda los 5 besitos de siempre, aquí le mandamos un besote también. Me encanta el muñequito blanco que parece un masmelo, dice... Y es Moni, porque es un masmelo. Parece, o sea que lo hicieron bien. Lo hicieron perfectamente bien, es un masmelito. De hecho, los chistes, me parecieron esos chistes muy Minion mezclado con esta. ¿Cómo se llamaba esa serie de estos muñecos que se mataban? ¿Cómo se llaman? Happy Tree Friends. Happy Tree Friends. Eso fue lo único que me gustó de la película. Ahí ya pues, voy dando. Son demasiado locos, o sea. Sí, pero era como, somos Minions, pero somos más locos y nos matamos entre los otros. Es como, uy, bueno, ok, eso me gustó. Sí. No me lo esperaba. Muerto es muy claro. Ajá. Ahí va, hello, hello, decía Margarita. Y hello, hello, decía Margarita. ¿Dónde la ubicuidad? Se le llama eso. Hola a todos, dice Sally, también por acá en Twitch. Andrés Mosquera también nos saludó. Hola, buenas noches. ¿Quién diría que a una película de fantasmas le faltaría alma? Increíblemente. Increíblemente, pero así fue. Mira nomás. Hola, hola, decía Santicar por acá, que por cierto puso un mensaje en el anterior en vivo referente a una pequeña discusión que tuvimos con Your Name. Me gusta que todo el mundo me ha apoyado, después de ese en vivo todo el mundo me ha escrito sí, sí es viaje en el tiempo y me muestran y me dan muestras y yo digo no, por eso vamos a canal, por eso les amo. Después no, leo ese mensaje. Es un debate, no es viaje en el tiempo. Sí, hay un gran tiempo y se está demostrado. Matt, dice Bracamoni, también ya sentí, yo le di un 7 muy justito, me pareció mejor Afterlife. Felicitaciones, Margarita, ya te super quiero, dice por acá. Yo no me he visto nada de ellos, solo las propagandas, si se ríe. Le dio Lira también, jeje, señor, Margarita hermosa, Jan. ¿Cómo se dice tu nombre, papi? Jan, sí, ¿está bien? Listo, perfecto, sí. Señor francés. Buenas noches con todos en el hermoso chat. Bembos para todos, besote también para ti, donde se te acomode. Ese centro comercial es súper triste, no tiene nada. 127, dice Moni. Por eso hacen eventos allá, para que no sea más triste. La idea es tratar de que vaya más gente y con esos eventos. Y sí, realmente es un centro comercial que como Hacienda, fueron de los primeros que, digamos, populares en... Al igual que Unicentro, populares en Bogotá, pero pues digamos que la falta de gente y la falta de compromiso pues haya hecho que
hayan bajado pues el nivel, ¿no? Ya tenemos otros centros comerciales que tienen muchísimas más cosas y han renovado su imagen. Esto les cuesta todavía, entonces. Ah, igual el centro comercial este de Bogotá es el Terraza Pastel que dejaron morir. Ah, sí. Es o el Salitre. Bueno, Salitre también está todo el tiempo le están haciendo adecuaciones, pues yo no sé de qué, no arreglan nunca nada. Bellísimo, bellísimo. Ah, la vi en el cine, solo diré que me faltó popcorn y salí con ganas de Full Marshmallows. Me dormí un poquito, pero fue por el cansancio y la vejez. No quiero ser mala, dice Lirio Lirio. Acéptalo. Sí, pues yo siempre lo he dicho, si tú te duermes no significa que la película sea mala o que la película sea la culpable. Muchas veces uno tiene un montón de cansancio metido ahí en el orto y no lo puede evitar. Pero hay películas que sí te mandan con esa lentitud de ritmo, sobre todo la segunda, el segundo arco, la segunda trama de la película, se baja muchísimo ese ritmo. Hicieron un giro que no le convenía para el momento en la película. Es que a la película no le convenía nada. No entiendo por qué me dicen que cumple, o sea, que cumple. ¿Qué es lo que cumple? ¿Cumplen en hacernos odiar a los cazafantasmas? ¿Cumplen que nuestros recuerdos se mancillen? ¿En qué es lo que cumple? Pues, para mí, cumple es como para mí es eso, o sea, es entretenida de cierta manera porque no es tanto como buscarle una historia, aunque quisieron de tener una historia que, pues, estuvo bonita hasta cierto punto. ¿Bonita? No, espérame porque... Espérame. Vamos a comenzar con este debate. Ya está dándole un poquito de tiempo más a Mamarrachista, pero bueno, cuando entre que se acomode, porque la verdad, lo que acaba de decir Margarita, yo ya tengo que empezar a leer veneno acá. Vamos. En el debate de Popcorn Night, hablando de la película Cazafantasmas, el imperio congelado, que no hay un imperio, que no hay congelado, o el apocalipsis fantasma, como lo pusieron en español, que no hay un apocalipsis y no hay fantasmas, pero bueno, está bien, la película que cumple, como dice Margarita. Márgara, por favor, cuéntanos qué es lo bueno de la película, qué es lo que te gustó, qué quieres comenzar a hablar para empezar aquí a pelearnos, a odiarnos. Ay, pero con calma. Con calma, tranquilo, ¿sí? El inicio me pareció interesante, daba una propuesta llamativa. Obviamente, a mí me sucedió que fue como encontrarme como con la primera, que tú ves como que van pasando ciertas cositas y luego te remonta la historia. Uh-huh. Eso me pareció interesante. Este inicio me gustó. Ya el drama familiar le restó importancia como a ese principio. Entonces, como que sí era chévere porque bacano. Tiene problemas familiares, sí. Pero ya se puso como cansón en un punto. Porque ya no era como de, bueno, sí, ellos se quedaron en la estación de bomberos y tienen sus problemas con todo lo que está pasando porque es una estación vieja y demás, pero ya después se volvió como muy ok, ya entendimos que tienen problemas, no hay que repetir. Cuando dices lo del principio es cuando nos muestran la trama de los bomberos, ¿no? De 1600, 1700, sí. Cuando nos están mostrando que se escapó ese muchacho. Uh-huh. Se lo acababan de agarrar, pero igual congeló todo. Que pasó algo raro que no nos cuentan, obviamente, pero que es el preámbulo de lo que trata de hacer la historia. Uh-huh. Y querido Gianni, su merced también me dice que cumplió la película. ¿Cómo va ese inicio? Bueno. ¿Qué es lo que cumple? Bueno, no dije que cumpliera, dije que pudo haber sido peor, porque yo estaba a punto de odiar esta película porque no había, primero que todo, una razón como tal para que exista. Pues digamos que Los Cazafantasmas es una franquicia que
ha intentado por muchos años tratar de recapturar esa magia de la primera, pero pues la primera película es como atrapar un rayo con una botella. Es una mez fue una mezcla muy particular de co buena comedia, buenas actuaciones, efectos especiales que eran muy nuevos para la época, elementos incluso de terror, y los mezclaban de una forma que era muy, muy inusual para los 80s, y eso fue lo que atrajo mucho la atención de la gente. Y creo que incluso con Cazafantasmas 2 y luego con el reboot que intentaron con las chicas y luego con Afterlife, han intentado como recapturar esa magia, pero no sé, creo que se han perdido un poco el espíritu de lo que es realmente una historia de los Cazafantasmas, que es simplemente unos manes que los echan del trabajo y arman un emprendimiento. Esa es, en resumidas cuentas, la trama de Cazafantasmas. Tremendo emprendimiento, ya. Y no es una saga que amerite algo como lo que hacen con Star Wars, como que listo, metamos algo emocional, algo épico, porque no, era una historia un poco más simple, o sea, era de gente común y corriente, o sea, que es lo chévere de la peli, o sea, ver gente común y corriente enfrentándose con amenazas de otros universos. Ahora, la cuestión con esta película es que pues es interesante seguir viendo a los miembros que todavía sobreviven de los cazafantasmas. Obviamente se siente mucho ese vacío que dejó el gran Harold Ramis, que ya tristemente no está con nosotros, pero pues es que ese cuarteto de Venkman, de Ray, de Winston y de Egon era para mí lo que hacía esencial la historia de los cazafantasmas. Digamos que el ángulo familiar, concuerdo con Margarita, es el punto más débil de la historia, y digamos que este prototipo de la niña o el niño genio sabelotodo, que a veces es muy conflictivo, es una maroma que hacen los productores para atraer más público juvenil, pero la cuestión es que la mayoría de jóvenes de ahora no quieren ni ir al cine, y si quieren ir al cine, para no estar viendo TikToks ni nada de eso, pues lo que quieren ver en cine es un gorila gigante dándose en la madre con un lagarto de 3.000 metros. Y pues, para más muestra, pues miren los resultados que ha tenido Godzilla vs. Kong. También. Entonces, creo que en esta, por lo menos intentaron tocar unas ideas que me parecen interesantes. Por ejemplo, me gustó también el intro el preámbulo de la película que transcurre a principios de siglo, donde se muestra el cómo llegan a este objeto congelador. Me parece muy interesante esa idea. También me pareció, yo sé que hay, o sea, mucha gente no le gustó, pero a mí me pareció interesante el ángulo de la fantasma, de la Gasparina, por así decirlo, que es con la que se vuelve amiga, o casi como interés romántico de Phoebe, que es el personaje de McKenna Grace. Me pareció interesante porque no habíamos visto antes como un fantasma, por así decirlo, amigable, porque bueno, Pegajoso es como un icono de la franquicia, pero él no es precisamente un amigo de los cazafantasmas, sino que es una relación muy cómica, pero más que todo antagónica. En cambio, ver un fantasma que realmente no tiene como maldad y como que simplemente está sola, me pareció un ángulo muy interesante. Pero creo que es algo que se queda muy a medias, al igual que el concepto del apocalipsis fantasma o Más que imperio todo. congelado con es Entendamos un una montón cosa aquí, Jan. de. Hay una cosa que tú estás diciendo acá para ir por partes y empezar a hablar. Creo que podemos empezar hablando con los personajes, con la familia, por ejemplo, que eso es una de las cosas que en la anterior película a unos les gustó, a otros no. A mí, por ejemplo, me pareció con un ritmo pésimo, pero por lo menos tuvo mejor sentido de su guión y muchas cosas más. Se suponía que ya se estaba presentando que ellos eran los que habían pasado a ser los cazafantasmas y los otros pues se despedían pues por ancianos. Y resulta que para mí la película fue otra vez lo mismo, o sea, fue otra vez mostrarme que ellos eran los nuevos y que los otros estaban ahí todavía como por si acaso se necesitan y al final no se necesitó. Yo creo que el gran problema de esta película es que tiene por lo menos, y no estoy exagerando, 20 tramas, todas al tiempo y ninguna se desarrolla, a excepción de la más estúpida de todas, que es este queerbait entre una niña rependeja, reabusiva, retonta, resonsa, que se enamora de una fantasma.
que no tiene ningún sentido en ningún momento esa relación, sobre todo lo que pasa después, que ya vamos a ir a eso. Entonces, yo creo que podemos empezar, espérame un momentico para hablar de eso, Margaret, te doy la palabra a ti. Esta película dirigida por Jill Kenan, si le ven nombre conocido, es porque es el director de Monster House y es el que escribió la anterior película junto a los Reitman. Bueno, se estrenó supuestamente el 11 de abril, bueno, antes en 28 de marzo por ahí en Estados Unidos, está solo en cines por ahora o medios alternativos para quien no la haya visto y quiera verla, y obviamente trata de la historia de un apocalipsis que viene, como siempre pasa en los cazafantasmas, que también eso me pareció nefasto, el alcalde todavía odiándolos y peleándoles como si le peleara una nube solamente por ser un anciano decrépito de mierda. Yo ya digo, eso en los 80 funcionó, pero ya no más, en fin. Mi querida Margarita, comencemos con este tema de la familia. Si quieres empezar hablando lo de la niña, tú verás. Bueno, lo de la familia es que, sí, en la primera ya habían establecido cómo iba a ser el desarrollo. Obviamente están entrando en una adolescencia. Lo que tú decías de una niña tonta, pues es que es ingenua. Lo que pasa es que es lo que decía Jan. Ya en la primera, digamos que en Afterlife, ella muestra sus dotes y me parece muy bacano. Hasta ahí, si se quedan en ese, como en esa base, funciona. Pero entonces ahorita ya es la niña rebelde, la que todo lo sabe, la que todo lo puede, la que... Y eso lleva a que el resto de la peli sea harta. Y eso es lo que tú vas de que pues esa relación y demás pues sobra. Digamos que, por eso te decía, al principio me parecía interesante, me parecía bonita, porque si bien se ha vivido, muchos de estos genios, como decía Jan, son mentes aparte, y ella encuentra en una persona que no esperaba, que en este caso es un fantasma, alguien que le sigue el juego, ¿sí? Por otros motivos. No se lo sigue. Pero es que si tú te das cuenta cómo entra ella a socializar, por un punto débil, que es el juego del ajedrez. Claro. No estoy de acuerdo. Entonces, ahí la vaina es que, claro, pues es una amistad que gira, no, que se va tornando, pues eso ya, digamos que para mí no es como tanto un punto de discusión, porque puede pasar. Lo que pasa es que, obviamente, es como decir, oh, tengo un crush, ¿sí? Y porque esta niña me entiende. Pero es que es un adolescente que nadie la entiende en su casa, tiene un hermano pendejo que seguimos hablando de personajes, y ahí es donde yo digo, este man sobraba. Ajá. No, la producción pensó lo mismo, un poquito más y lo sacan de la película a los 2 minutos, hubiera sido más fácil que le hubiera dicho, ay, me llamaron de intercambio, tengo que ir a hacer un negocio, un trabajo, porque no tiene nada que hacer. Si el man ya estaba cumpliendo los 18, pero sí, es el momento en el que digas, chao, me voy. Quedan ustedes tres, pero le quisieron meter como por meterlo a él como actor en la película, le hicieron una historia que, por eso digo, sobraba al man. O sea, para mí fue como muy fastidioso, no tenía nada que ver, solo porque descubrió a Pegajoso, pues no, Pegajoso se hubiera descubierto de otra manera. Sí, no necesitábamos de él. Tiene sus fanáticos y fanáticas y por eso no se atrevieron a sacarlo, porque querían gente que fuera a verlo a él. Creo que por ahí va, pero lo que es el guión no supieron qué hacer con él. Esta familia que estamos viendo aquí en la foto, en este momento, es de la que estamos hablando para los que no han visto la película o para los que vieron y están un poquito perdidos en lo que estamos hablando. Yo iba a decir los nuevos personajes, pero no, mentira, porque hay nuevos personajes además de estos, que también ya hablaremos de ellos. Pero esta familia, que pues son los nuevos cazafantasmas, los que cogieron la batuta, los que cogieron la antorcha, que son hija de Egon Spengler y pues los nietos. Y el señor que es como el padrastro, ¿no? Porque se casaron estos dos, o bueno, rejuntados. Lo que importa es que... Están rejuntados. ¿Sí? Porque lo que da a entender la peli es eso. Sí. No se casaron nunca. Él es un tipo que quiere ganarse el amor de la niña y ni se da cuenta que el chino está presente. Todo el tiempo pero es como, papi, chino, aquí, vaya, se aquí, no lo queremos. Lo que decía el man, al final como que le dices, como... El vínculo que tenían la mitad de la película le dice, el vínculo que tenían como profesor, soy tu maestro,
¿Cómo fue? Tú eres la protagonista, eso fue lo que quise decir al final de la película. Es que tú eres la protagonista, entonces como tratamos de que el protagonista de la película pasara por este man y no funcionó, tú eres la protagonista y no, porque tú fuiste la que funcionó en la película pasada, punto. Al chino le pasa por encima, no pasa nada, todo el tiempo está preocupado por lo que hace la niña. Por la niña es una pesada, la niña es odiosa y todo lo que pasa es culpa de ella y todo lo que le pasa es culpa de ella, no es porque sea adolescente, no es porque sea una mierda, todo es culpa de ella. Ya lo hemos visto en diferentes dramas adolescentes. Por eso, es un cliché entonces, esto es Cazafantasmas, claro, no es drama adolescente, es que eso es lo que me molesta. Por eso, es que el problema es ese, que quisieron meter un drama adolescente en una película que no requiere ese drama adolescente. Ese es el punto. Y es un mal drama adolescente porque ya no tiene ese drama adolescente, dime ya. E incluso una película que no requería ni drama adolescente, ni drama adolescente, ni drama familiar, simplemente tenía que ceñirse al concepto de unos manes o un grupo de personas que pierden su trabajo y arman este emprendimiento. Es así de sencillo. O sea, les toca irse de su casa porque ya no viven ahí. Estos nuevos. Digamos que ellos retoman, es ese punto. Ellos retoman y se van a vivir a la estación. Ahí explican por qué están viviendo en la estación. Pues diga, este personaje, no me acuerdo cómo se llama, el que ahora es muy importante entre los cazafantasmas. Les dice como por eso la compramos y no sé qué, bla, etcétera. Entonces el punto era, listo, hay un pequeño drama adolescente, pero hay que saberlo meter. Por eso decía, hasta cierto punto fue interesante, ya después se volvió una porquería. ¿Por qué? Porque pues es que simplemente ellos tenían que asumir el mando de la estación donde ellos estaban. Era cazar fantasmas, punto. No tenían nada más que hacer, simplemente responder, y hubo un personaje que se escapó o que quería escaparse por X o Y motivo. Ahí es donde yo digo, hasta ese punto el drama con la nena y su romance adolescente se vuelve cansón, pero porque espera, no necesitábamos. Todavía no lleguemos al drama adolescente. Yo estoy hablando solamente del drama que ya está haciendo, porque es que yo soy la lista, es que yo soy la que sé, es que yo soy la que soy la verdadera Spengler, cuando el chino también lo es, cuando ella también lo es. Sí, pero todo es una mamera de drama, porque todos los personajes lo que quisieron hacer en esta película fue hacer una caricatura de personajes, y no hicieron ningún personaje bien escrito, hicieron fue caricaturas de personajes, y lo peor de todo es que todas las caricaturas de estos personajes, todos, absolutamente todos, son odiosos. No hay ningún personaje que te sirva para que tú digas, ah, va, este personaje me funciona porque es el ancla de este personaje ayuda a este, y están todos para que fueran así. ¿Por qué? Porque el hermano debería ser el ancla de esta mujer, porque al ser mayor debió haber sido acercarse y decirle, mira, tal cosa, para que fuese más doloroso cuando ella decide irse con la novia fantasma, por dar un ejemplo. Y la señora es la peor madre que yo he visto. Si el ICBF estaba viendo esta película, ojalá haya tomado nota. Qué mala madre esta hijo de madre, es malísima. O sea, es pésima esta señora como mamá. O sea, los pone en riesgo, le vale culo todo. Lo único que le importa es cuando los echan y se da cuenta que la hija se fue. O sea, una porquería esta señora, por Dios. Mi querido mamarrachista, bienvenido. ¿Cómo vamos? Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola. Un saludo, qué pena la llegada, el tráfico está horrible, pero bueno, logré llegar, que es lo importante. No pasa nada, hermano, bienvenido, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Para los que están llegando también, les presento a mamarrachista profesional de Ghost Corps Colombia, y la pregunta siempre en general, ¿qué tal la película para su merced? ¿Buena, mala, no le gustó, si le gustó? Bueno, la verdad, desde mi punto de vista como fan, y como fan de tanto tiempo, A mí me gustó, pero como consumidor de cine y como consumidor de historias, no me gustó. Entonces tengo como esa dicotomía de amor-odio. Sí, exactamente. Me encanta, pero al mismo tiempo la estoy detestando por muchas razones. Pero, o sea, siento que sí, o sea, cometió muchos errores. Siento que quisieron meter muchas cosas, quisieron meter muchos personajes, pero la parte de... Siento que quisieron meter tantas cosas que Cazafantasmas se perdió. Eso es verdad. Lo que es el concepto de Cazafantasmas se fue el carajo.
Vamos a seguirle preguntando obviamente cosas a mamarrachista. Estábamos aquí ahorita discutiendo. Acabas de llegar en buen momento porque apenas estamos empezando el debate sobre pues esta familia que se toma ahora pues la antorcha de ser los cazafantasmas o los representativos de los cazafantasmas, porque lo que también la película me pareció que intentó mostrar es que había que cualquiera que se ponga el traje es cazafantasmas ya no importa absolutamente nada. Creo que esa mística también se perdió, eso también me molestó, pero siendo Ghost Corps Colombia mamarrachista, me parece que sería bueno que ahorita le preguntemos si una mística o si siempre la idea fue no, el que se ponga el overol y quiera coger un arma de protones puede ser cazafantasmas. Si es así No, o hay no, una mística. no. De hecho, el universo de Cazafantasmas nos muestra que tiene que haber un entrenamiento. En Cazafantasmas Nueva Generación, Extreme Ghostbusters del 97, se ve que la nueva generación está siendo entrenada por Egon Spengler para hacer el reemplazo de los clásicos, Sí. ¿sí? Pero obviamente hay un entrenamiento previo. Incluso Winston, que fue el que no tenía ninguna preparación, fue entrenado para ser Cazafantasma. Sí, acá siento que sí, cualquier persona que se ponga un traje puede manipular un reactor nuclear sin problema. Sí, esos pinches ese botoncito que eso no importa. Sí, Hágale, exactamente. Sí, hágale, entonces ¿saben no. a qué me recordó esto? Me recordó Incluso. y me está, o sea, me estaba dando ecos de Vietnam, o sea, de Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi. Ah. Especialmente ese plano final del peladito esclavo que coge la, que La usa la escoba. fuerza para la Sí, cualquiera escoba. puede ser Jedi. Como que básicamente todo el mundo puede tener la fuerza, todo el mundo puede usar un sable de luz. Como, y es Exacto, que se todavía supone seguimos que viendo los efectos de esa trilogía de Star Wars en estas películas, secuelas de legados y remakes y reboots que tratan de traer de vuelta del geriátrico a los actores originales, pero pues terminan embarrándola. y como que no quieren, Bill Murray no quería, o sea, se No, le ve no, y todo el se momento. nota el desgano. Se trata de esto. O Se le sea, Bill ve. Murray, hay momentos en que, o sea, creo que cada película en la que él está, excepto las de Wes Anderson, él tiene un ánimo como que, ah, solamente estoy aquí por el dinero. Pero hay momentos en que esa actitud, como que esa actitud de me vale verga todo, funciona para el personaje, como en el caso de Cazafantasmas, la original, o también Perdidos en Tokio. Funciona para el personaje, pero Pero. no para la trama que se está viendo. Exactamente. No, Exacto. y Pero en películas además como esta, o desde. sea, apenas aparece Bill Murray como en el minuto y medio que aparece toda la Y de la forma película, más anticlimática del mundo, ya hablaremos de eso. Esperen, no se me aparece adelanten. No, Como y que era Lirio, aquí, solo páguenme ya. desde que fue convocado como casting a Cazafantasma en 1984, él no quería participar en la película. Se quejó por el peso del protón, se quejó por las botas, se quejó por el tiempo de grabación, se quejó por la crema esta de afeitar del malvavisco. Se quejó absolutamente por todo. Él solamente quería que Columbia le patrocinara Al Filo de la Navaja, que era la película que él estaba haciendo por esos años. Buen dato. Y sí, entonces él quería solamente que le patrocinaran esta película y su actuación fue como a cambio de. Y pues ese papel era para John Belushi originalmente. Que murió. Sí, exactamente. Tuvieron que Lamentablemente no estaba. reemplazarlo, incluso hasta Michael Keaton estuvo como posibilidad de Beckman. Pero pues Michael Keaton ya estaba en proyecto de otras cosas, incluso Sí. ya estaban hablando de cosas más a futuro como Batman. Y pues obviamente no podía participar en esa No, película. yo creo que si hubiera hecho un bacano Peter, pero todo el tiempo todo loco, todo enloquecido, creo que hubiera cansado. Lirio se entretuvo, pero se puso rara. Margarita, te hace una pregunta aquí, Moni. ¿Alguno de los actores está bueno como para ir a verla? No, por trama no es. O sea, Ahí no vas a el trama. los Ahí no hay los trama. Stay Puft chiquitos son los que llaman, si te interesa. De resto, ¿El colágeno? trama no es. Los Sí, de babuelos pronto. chiquitos, todos Teen psycho. Wolf Alpha. Ah, no entendí los actores chiquitos. Y yo, ¿eso ya es colágeno o No, pedofilia? los ¿De qué? Stay Puft. ¿Cuántos años tiene? Los Stay Puft. Ah, Ya son ok. legales porque se supone que Trevor ya tiene 18, entonces. Pero es Pero el creo más paila de dos. Que me parece sobra. de 40 Teen Wolf Hard. No, es que son actores que sobran, son actores que realmente. O sea, personajes más bien, que Sí. sobran, ¿sí? Que no están cumpliendo ningún rol determinante. Incluso hay una escena en la que están disparando, matan al villano con una sola arma, cuatro personas sosteniendo una sola arma. O sea, yo digo, güey. O sea, no. El Así afán. no era.
El afán de que tenemos que terminar la película y complicamos muchísimo el guión y ya no sabíamos cómo terminarla, por eso me quejo de la misma. Jan, ¿qué tienes detrás tuyo? ¿Qué imagina? ¿Hay un fantasma por la película? ¿Qué es eso que usted tiene detrás? Sí, es que quería como poner el mood en el set. Pero pues si me volteo un poquito, es un fotograma de mi cortometraje Psicosomasis, es un thriller de terror y ciencia ficción. Eso no es, eso no es un mood, eso es una publicidad política pagada. Ahí está. Publicidad Eso fantasma, se es llama publicidad fantasma. inteligencia. De pronto hicieron ese drama porque quieren llamar personas jóvenes. Nosotros ya casi estamos capando ataúd. Entonces yo creo que el problema no es el drama, sino cómo se presenta. Ya ahorita hablaremos de él. Qué lindo ese masmelito en el hielo, se ve precioso, dice Moni. HP con la marca, la adolescente es la típica, única y diferente. Ah, súper, es como cuando juego una consola con mi hijo y un chico se oprime todos los botones y gano. No Sí, hay más nada bueno, qué triste, dice Moni. No, no hay nada bueno en cuanto a la trama, se refiere, como decía Margara, pues para ustedes, ¿no? Habrá alguien que dirá, ay, sí, Finn Wolfhard es lo más hermoso del mundo, o el muchacho adolescentes mundo. dirán lo eso, no Sí. sé, en mi Habrá alguien caso que de pronto se excite viendo a Winston, yo no tengo ni idea. O sea, cada quien sus gustos, no le puedo pelear ni le puedo decir que está mal. Lo que sí les puedo pelear y decir que está mal, esa es la construcción de estos personajes. Margarita, querías decir algo referente a lo que estábamos hablando de esta familia dicotómica, disfuncional, extraña, no sé cómo llamarla. no, lo que yo te decía, lo que estábamos hablando ahorita, ya llega un punto en el que el drama familiar como tal cansa. Lo que tú decías, esta mamá resulta ser en esta película, porque en Afterlife no fue tan paila, en esta como de ah, todo me vale 5, todo me resbala, hagan lo que quieran, ¿sí? Si se desaparecen, ay, bueno, de pronto me preocupo. Pero de lo contrario, estoy mirando cómo llevar 3 pisos la ropa sucia. Y ya. ¿Sí? Entonces, como que. Y el profesor es como. Tú me caes bien. Yo te adoraba. Tú sabes que tú eras mi estudiante favorita. Y ya. Entonces, como que. No hay un punto en el que. En el que realmente sean funcionales para la película, porque no están unidos. Todo el tiempo cada uno estuvo por su lado. Y quieren, Bueno, ya quieren unirlo con él, ¿no? Quiere quieren moverse. hablar de una unión familiar, quieren hablar como una unión familiar, de que toda la familia, independientemente de su origen, puede funcionar, pero aquí no se ve ¿No? eso. Y En la primera sí se ve y por eso dice uno como, chévere, terminan juntos, terminan yéndose para la estación, bacano. Pero ya después de que pasó todo eso, como que, ¿y qué? Todo, cada quien por su lado, la niña incomprendida, el loco que sobra, porque, y te iba a decir eso, en muchas familias siempre hay el pendejo. En este caso, le toca a él, el mayor, es el pendejo, la otra es la inteligente. No pasa nada, pero ya cuando se enfrascan en eso, es harto. Por eso te decía, pueden mostrar un drama adolescente hasta cierto punto. Y puede pasar esto, en el cual el chino no sabe qué hacer de su vida y está perdido, que ya no sabe si sube, baja, o entonces empieza a buscar otras cosas en que entretenerse y termina encontrando a Pegajoso. Pero pues es que ya yo digo, eso hubiera pasado si él estuviera o no estuviera. Y la nena, pues eso, es incomprendida porque se cree la más pila de todos, porque es la que sabe todo. La mamá no tiene ni idea, el profesor, en este caso el padrastro, tampoco tiene idea de nada, entonces ella se cree capaz de todo. Pero entonces es una niña, ¿sí? Es una adolescente la cual está tratando de descubrirse. Pero ya se vuelve cansona también ese momento, porque ¿sí? son Sí, caricaturas, ¿no? le dan demasiado tiempo a ese conflicto adolescente, a ese tema de autodescubrimiento y bueno, y cosas de adolescentes. Entonces le dan demasiado tiempo a ese conflicto y dejan de lado lo que son lo que es Cazafantasmas como tal. De acuerdo. Hay, como dije antes, hay como 50, 20 historias que van todas a la par, todas al tiempo, no se desarrolla Sí, ninguna. hay como cinco subtramas más o menos.
Es que ni siquiera son subtramas porque como van al tiempo, tú no sabes realmente cuál va a ser el problema. ¿Por qué? El primer problema que nos están mostrando obviamente es el de este demonio que se va a zafar, que va a ser el apocalipsis fantasma o el imperio congelado, como le quieran llamar. Luego nos muestran que el verdadero problema es que la familia no tiene una unión real, que todos están peleando porque la niña está creciendo y pues entonces es una adolescente fastidiosa, que este muchacho ya no sabe qué hacer con su vida, que no sabe dónde meterse, que este tipo quiere caerle bien a la niña, no le importa el niño, y que la señora no le importa la puta vida nada más que lavar ropa. Y nos muestran luego que hay un alcalde que es solamente para hacer el guiño guiño, mira la nostalgia, que es otra vez este Dickles. Y es decir, que sigue odiando a los cazafantasmas por odiarlo, pero perdónenme que se los diga, en los 80 funcionaba porque nadie sabía que era un fantasma, nadie tenía ni idea de esa amenaza. Ya todo el mundo sabe la amenaza, ya saben que los cazafantasmas han salvado 20 veces a la ciudad y de otras 30 al mundo, y aún así este man solo quiere acabarlos porque sí. Y a mí me molesta porque lo que estaba diciendo Jan, esto es un emprendimiento, o sea, no deberían ser los únicos que están cazando fantasmas, debería haber un montón de gente haciendo también negocio, ¿no, Jan? Exacto, y de hecho una cosa que me pareció pues medio rescatable de la película es cuando Winston les muestra como este nuevo cuartel general donde están estos otros cazafantasmas y tienen estos equipajes de almacenamiento un poquito más sofisticados, como que ok, expándanme eso, de hecho muestren más cazafantasmas alrededor del mundo, porque es como chistoso que después de 40 años esa vaina no se haya expandido, o sea, volviéndose, porque si fuera en el mundo real esto se hubiera vuelto una vaina de franquicia, que casi todo, así como un McDonald's, casi todos los países del mundo tendrían por lo menos una oficina, y eso sería interesante de explorar, pero la cosa es que Hollywood desde los últimos 20 años está volviendo otra vez a hacer las mismas vainas, porque es que se nota mucho una desconexión con la audiencia. Ellos dicen, ¿saben qué van a traer audiencias? Una nueva película de Indiana Jones. Y pues, ¿qué fue lo que pasó? Indiana Jones, pues, no, se volvió un fracaso. ¿Qué ha pasado con estas últimas de Marvel? O sea, son, los gustos van cambiando, el tipo de audiencia van cambiando también. Y pues, cuando se mantiene esa misma actitud de lo que te funcionó hace 10, 20, 30, 40 años atrás, te va a funcionar ahora, pues estás muy desconectado. Y de hecho, leí una noticia hoy que en Estados Unidos están pensando hacer como un estilo de canal de televisión desde Disney Plus para poder cobrar comerciales y hacer pautas y todo eso, porque pues están reendeudados, ya no saben qué más hacer con tanta plata que han perdido con esas inversiones suicidas que han hecho, y se nota mucho, y la gente no es pendeja, y ciertamente, aunque esta peli tiene muchos momentos que lo hacen reír a uno, porque pues yo también admito que me reí bastante, especialmente con el personaje de Kumail Nanjiani, creo que es que se llama el avatar de el señor del fuego, o sea, el Kamehameha del fuego. Sí. Ese personaje hubiera sido, es que de hecho estuve viendo la reseña del Red Letter Media, que es un canal de YouTube que me gusta seguir porque tienen un estilo de humor muy bacano, y de hecho ellos hicieron como una especie de pitch que me pareció muy interesante, o sea, ¿por qué no haber reiniciado Cazafantasmas y poner a Paul Rudd, Kumail Nanjiani, como se llame, y el actor que hace del bibliotecario, que es un comediante también, que es Patton Oswalt, ponerlos a ellos como cazafantasmas? Hubiera sido, o sea, se hubiera respetado un poco lo que viene siendo Cazafantasmas, y pues tendríamos a tres tipos que son, pues, generalmente son muy divertidos, y no tendríamos que estar lidiando con este tema del drama familiar, con el drama adolescente, porque pues eso no es lo que la gente quiere ver en una película de cazafantasmas. Lo que la gente quiere ver generalmente en una de estas pelis es reírse un buen rato, unos fantasmas bien diseñados, porque esa es otra cosa que no me gustó. Aquí ni siquiera el villano tiene un diseño memorable, los fantasmas casi todos son como vaporcitos o lucecitas láser, pero pues, o sea, muéstrenme, ya tienen el presupuesto, ya tienen la creatividad, muéstrenme unos buenos diseños que no sean copias de lo que ya hemos visto, porque ese dragón que vimos al principio de la película, pues eso es una cosa que
que se ha visto en las otras películas. O sea, otra vez, ¿por qué tenemos que ver a Pegajoso? O sea, yo sé que es un personaje icónico y todo, pero así como Finn Wolfhard, ese es un personaje que sobra. Y también, ¿por qué tenemos que volver a ver el fantasma de la biblioteca? Si ese es un personaje que ya cumplió con aterrorizarnos en la primera película, no tenemos que haberlo vuelto a ver. O sea, era interesante la idea de este fantasma que posee cosas no orgánicas, pero pues aún así no tiene un diseño interesante. Ningún fantasma es súper memorable. Y trataron de hacer algo medio interesante con la niña lesbiana fantasma, pero pues no, al final es otra chica que se queda como, parece más un holograma de Star Wars que un fantasma. Sí, pues yo digamos que yo difiero un poco del tema de Naim, del personaje Naim. A mí no me gustó ese personaje para nada, porque siento que el conflicto fantasma lo resolvió fue con un Kamehameha y no fueron los cazafantasmas los que lo resolvieron al fin y al cabo. Sí, entonces como que le quitó el protagonismo a los cazafantasmas. El villano me parece muy bien diseñado, Carraca me parece un villano súper bien elaborado. Pintaba para muy grandes cosas, para generar un caos intenso, pero pues la misma historia lo volvió muy débil, sí, lo volvió muy, muy tibio realmente. Ese caos que habían planteado se redujo a un mini caos en la base de los cazafantasmas, la casa de bomberos. Siento que lo redujeron a muy poquito, o sea, pintaba un caos global y resultó ser un caos en la casa de bomberos. Entonces, siento que sí, o sea, por ese lado les faltó explotar más ese villano que era tan poderoso y tan Pero era poderoso todoterminante. por habladurías, porque la realidad es que ni siquiera él sabe qué tiene que hacer o qué va a hacer. Él tiene un plan extrañísimo para salir de la bola, uno. Luego, cuando sale de la bola, lo que hace es ir a una tienda donde venden vapeadores Sí. para matar a ese man, supuestamente Eso porque no se quiere pelear con llama el destruir señor el del fuego. fuego. Sí, Lo desperdiciaron completamente. cuando se encuentra con el señor del fuego real, no lo ataca. Entonces, ¿cuál es la maricada de este man? Porque no tiene ningún sentido. Y al final simplemente va a ese punto porque es un vórtice entre fantasmas y la vida. No, no me vengan calculadas porque es que simplemente no hubo ningún guión. No hubo ningún guión No. ahí detrás. Se nota que todo estaba así como, vamos a hacer aquí tal cosa y, ay, ya tengo una entrada maravillosa para Venman, que desaparezca así después de que hayan golpeado. Uf, va a ser súper memorable. Pero 15 minutos antes ya no lo habían mostrado. Entonces todo el tiempo la película pelea con ella misma. Todo el tiempo los Sí. personajes no se saben manejar. El personaje nuevo, este que estaban diciendo, entre los nuevos, que es este Patton Oswalt, sobra completamente porque su función no tiene ningún sentido. O sea, hace lo mismo que hace Rey. Pero Rey, Solo por explicar. curiosidad, no sabe nada. Ahora el que sabe es Explicar. este. Entonces, ¿para qué? Sí, Digamos que tenían que meter yo. un personaje en la biblioteca y entonces Rey ya no conoce la biblioteca y pues ahí lo que decía Jan, a mí me pareció más chévere haber visto el fantasma de la biblioteca y recordar ese momento que todo lo que pasa después. Es que la vaina con el cuento de el villano, entre comillas, el fantasma más poderoso. Lo que hicieron fue como, ahí sí haciendo alusión a lo que está hablando Jan de traer varias películas, para mí fue como la guerra en Civil War. Cinco Avengers para un lado, cinco Avengers para el otro, y entonces, ¡boom! Eso es un Civil War. No, seamos realistas. Este man hubiera cogido todo Nueva York y lo hubiera vuelto nada antes de llegar a la estación, hubiera sido más interesante. Pero como se cargaron media película en un drama familiar, en tratar de unir estos personajes, en que la niña encontrara un destino y se diera cuenta que la traicionaron. Entonces, pues, a la hora de mostrar al villano, pues no tenían sino 5 minutos. Sí, o sea, yo lo que veo es que si querían colocar temas nostálgicos, ya lo hicieron con Afterlife, Exacto. ¿sí? Ya la parte de los 80 ya pasó con Afterlife, reunieron los cuatro cazafantasmas originales. Acá quisieron meter más personajes que no cumplieron ningún papel, como Janine, como Walter Peck. Incluso los fantasmas también hicieron apariciones muy esporádicas. Entonces, digamos que lo que dice Jan me parece interesante, que hubieran narrado lo que va a ser cazafantasmas como internacional, pues, como el tema de que hay nuevos grupos, hay nuevos elementos. Y responden la primicia de Cazafantasmas original, que era que fuera una cuestión entre tiempo y espacio y multiverso. Hubieran abierto esa posibilidad,
con un nuevo equipo sería muy, muy chévere. La familia, digamos que siento que también ya no cuadra. Sí, ya no encaja. No. Ya la familia ya no encaja. O sea, digamos que el Egon Spengler de la serie animada, el rubio, me parece que es un buen papel, pero no lo supieron aprovechar. Sí, el villano lo desaprovecharon completamente. Y siento que ya, digamos, si querían abrir un nuevo público, hacer un contacto con un público joven, pues debieron haber mostrado cosas nuevas, cosas que realmente abrieran la posibilidad a una nueva historia, a un nuevo multiverso, un nuevo universo Cazafantasmas. Pero como Ghost Corps, hermano, yo creo que usted también se dio cuenta de un detalle. Bueno, el que estamos viendo acá en la imagen es este Nadim Comics. ¿Cómo se llama? Nadim Comics, sí. En la sala fue un cuento, ¿no? O sea, tan pronto dijeron que llamaban a Nadim, eso fue una risa costeña. No, nadie entendió el chiste, solo la gente que estaba en el cine ahí, sí, los amigos de Nadim. Un saludo para él. Sí, exactamente, eso fue... El gran problema de este personaje es que este personaje es odioso. No hay, insisto, no hay ningún personaje que sirva de ancla para el otro. El único personaje que tiene alma es el que tengo aquí, que es el querido Rey. Es el único personaje que tú lo ves y dices, es el de siempre, es el que es como tontico, pero experto en lo que sabe. Por eso me molestó que le han metido a ese pato. A ver, ustedes lo dijeron perfectamente, ya lo dijo. ¿Por qué no hacer un reinicio de Cazafantasmas con otros personajes? Les da miedo, Jan, les da miedo. Lo han intentado, lo han tratado de hacer de una u otra forma y les da miedo, como que no se atreven porque dicen, no, la gente quiere ver a los anteriores y prefiero traerles a un Bill Murray totalmente aburrido de la vida, a una Jim, no James, como se llame, totalmente fastidioso y horrible, a una niña Phoebe que sea medio lésbica, medio no, porque tampoco nos atrevemos a incluir del todo este afecto queer. Entonces, tienen ese gran problema. Ahí estuvo el problema. Porque lo que dicen, no pudieron meter personajes nuevos, por eso necesitaban los anteriores, que ya habían como quemado su momento en la anterior, como dice Mamarrachista. En la anterior ya ahí era cierre. Ya nos trajeron toda la nostalgia, nos hicieron llorar, toda la vaina, hasta ahí. Entonces, ¿en esta qué hicieron? Quisieron utilizar un poco más esa fórmula, como para decir, no, pues todavía pegamos a la nostalgia, todavía podemos. Pero entonces, sí. ¿Qué pasa? Es que hay un drama ahorita, y es eso, buscar adolescentes con conflictos que nadie entiende, que todo el mundo siente que lo están atacando, que, ¿sí? Ese drama es el que quieren ver ahorita, porque para eso están haciendo miles y miles de series de adolescentes con ese mismo drama. Con esa misma traba, perdón, es ese punto. Entonces ahí quisieron meter esa vaina, pero no la metieron bien, ¿sí? Ya nos pusieron a nosotros como de, ya te entendimos que estás enamorada, que todo esto, pero ya te pusiste cansona en ese punto. Dos, se suponía, y para mí, en la anterior habían más o menos como mostrado el legado, ¿sí? Estaban los niños, como los adolescentes que podían seguir. No estaba mal que hubieran puesto a los chinos realmente a tomar las riendas y que pues este man, el profesor y la mamá de estos chinos no estuvieran tan metidos en el cuento, pero un momento a otro fueron ellos los que tomaron la vocería y dijeron, nosotros somos los cazafantasmas, ustedes son los niños de la casa. No, porque para mí hubiera sido mejor que hubieran sido los chinos, ¿sí? Como que entre ellos hubieran cogido como las riendas y los papás pues, como que pues supervisión. Hay que ver lo que pasó en la producción, Margarita, porque a la mayoría de personas o no conectaron en la película Afterlife con la idea de que estos niños fueran los cazafantasmas, o algo pasó en la producción, porque es que están borrados totalmente. Podcast es un personaje que lo metieron por meterlo en esa película para decir que seguía ahí. Es más, yo casi no lo reconozco al pelado, fue como es el mismo, me tocó volver a ver la otra película para decir, oye, sí, es que como que creció, yo no sé qué le pasó. Y esta otra chica, Loki, no sé qué, Loki, esa muchacha está de zapa en algún lado, de pronto sale y ni sabe que están allá, es que yo estoy probando esto, ¿y tú qué haces acá? Ah, sí sabía que estabas en una maestría, pero sabía que era de esto mismo que hacemos nosotros, ¡ah, qué locura! No había chat, no había... Nada, no existe, no eran tan amigos, tan amantes. Horrible la forma en que hacen el guión, dime, Jan. Sí, es que, o sea, bueno, pero ojo, o sea, tú tocas un tema importante, Marga, pero pues menciona, o sea, como en realidad, o sea, son series, cuando es el tema adolescente en series es algo que vende bastante, aunque la línea
entre las series de televisión y las películas se ha ido desdibujando poco a poco, pero aún así la audiencia que va a ver una película no va a ser la misma que va a ver una serie de televisión. La audiencia que va a ver una película, especialmente una comedia, una supuesta comedia de ciencia ficción como estas, lo que menos quieren ver son adolescentes. Y pues vuelvo a retomar el punto que dije hace poco. O sea, la razón por la que le dan tanto prominencia a estos personajes es porque el estudio principalmente está desesperado por atraer el público joven. ¿Por qué? Porque los peladitos de ahorita prefieren ver miles de reels en TikTok y en Instagram de algún mono o algún conejo bailando la Macarena en vez de estar viendo una película. Pero ¿cuál es la cosa ahí? Que los adolescentes no les gusta ver otros adolescentes en pantalla. Y si quieren ver adolescentes, sería por medio de series de televisión que supuestamente no deberían ver, como, bueno, en nuestra generación nos tocó ver Skins, pero pues los adolescentes de ahora ven es Euphoria, por ejemplo, que es una serie bastante, igual que Skins, es bastante fuerte. Pero aún así, tú, un peladito, ¿qué es lo que quisiera ver en la sala de cine? Y la mayoría, tú le preguntas a un pelado, ¿tú quieres ver la nueva de los cazafantasmas? Me dice, no, yo quiero ver es Godzilla versus Kong. Y Es igual de mala. puede que sea igual de mala, pero al menos esa película sabe hacia, o sea, está un poco más segura de lo que es y los pelados la van a disfrutar mucho más de lo que van a disfrutar esta película, porque es una película que está más hecha para, que sabe más de sus audiencias que esta, que en realidad parece como, y no sería raro, que la concibieran por medio de reuniones entre ejecutivos, por medio de chat GPT para sortear algunas ideas, porque el guión como tal parece como unos párrafos que pusiera el chat GPT para decirle, bueno, así es como vamos, Así es como se es enamoran los fantasmas. y ¿Cómo es se que enamora un fantasma? Le dijeron al ChatGPT. la misma inclusión de podcast y de la chica que de hecho en la anterior película era como el interés amoroso de De Finn Flynn. Wolfhard. Y pues acá como que, ah, hola, ¿cómo estás? Ah, bien, tú. Me habías dicho que te ibas a... ¿Por qué no me dijiste que tenías que ver con los cazafantasmas? Porque me importas un culo. ¡Ay, qué chimba! Entonces eso me hace entender o okay, que esos personajes los metieron a último momento. Porque ChatGPT les dijo como que bueno, es que no hay suficientes personajes juveniles y esto es lo que quiere ver los adolescentes, pero al fin y al cabo terminan es como confundiendo a la audiencia, como que ay, o sea, ¿Esto es realmente para qué? pero precisamente por eso, o sea, es que jugaron a coger varias cosas que no tienen sentido juntas. Por aparte funcionan, por eso digo, ese drama adolescente funciona en las series y dijeron, bueno, necesitamos un drama adolescente para llamar cierto tipo de público. Llamar a la nostalgia es llamarnos a nosotros porque, oh, van a aparecer, pero pues nosotros ya estamos en el punto en el que, ok, te lo compro una vez, no te lo compro dos veces. Entonces son como ese tipo de cosas que por eso la película en sí no funciona de la manera como tú dices, si nos vamos a una King Kong, Godzilla, porque pues igual no tienes mucho que analizar. Simplemente vas a ver una película de dándose hasta los chingadazos. Entonces, en esta pues se pretendiera que nos mostraran como, o bien sea un cierre bien de la saga, o un nuevo comienzo, como estabas planteando, pero no hubo ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Es que Quisieron hacer como un intermedio donde todo salpicó y a la larga no tuvimos nada. nunca está De llevado ahí. a eso. Es que el problema también es que si vamos a hablar de que esto es una película y tú no sabes qué es lo que te vas a encontrar, a excepción de que por decir cazafantasmas, tú crees que es una película de acción donde hay cazafantasmas, donde hay un momento de acción, donde hay un momento que hay un problema de un apocalipsis fantasma, porque así la tradujeron, o que se iban a morir de miedo, porque así decían los trailers. Cuando tú te das cuenta, la película empieza con ese conflicto y qué fue lo que pasó. Creo que con todos, y me imagino, no, perdón por hablar por ustedes, pero me imagino que cuando vimos todos ese primer inicio de esa época pasada y todos congelados y todo fue como, wow, esto empezó de una, esto se Empezó pone chévere. bueno, esto está chévere. Y luego nos muestran en la época actual cómo cazan los fantasmas, porque obviamente tienen que recordarnos que ellos son los de la época actual, perfecto. Pero de pronto nos muestran una historia de una niña fantasma que está enamorada de Ahí esta niña perdió. porque esta niña está Sí, emputada, ahí entonces es cae. donde uno se pierde, porque uno dice, espérame, yo, ¿qué fue lo que vine a ver? Y que la niña, Phoebe, como se llame, de un momento a otro, decide suicidarse para poder tener una comunicación con una fantasma con la que ha tenido una comunicación toda la hijueputa película.
Pero no se podían no tocar. Se podían haber hablado, pero no podían, ay, podían haber hecho de todo porque, por Dios santísimo. Y además no se tocan tampoco. O sea, es que ay, es una estupidez. Igual en Cazafantasmas, uno se ve que sí se puede. Por eso. Ah, esa escena, claro, esa, yo sé que está hablando mamarrachista, la escena de Rey con esa fantasma. O sea, se demuestra que pudieron haber tenido contacto sin necesidad de la pinche máquina. Y todo el tiempo han estado hablando, ella misma lo dice, es que necesito sentirme más como tú, entonces me voy a matar por 2 minutos porque tenemos esta máquina fastidiosamente magnífica que se inventó el guión, que preciso hace eso de sacarme el alma por 2 minutos. Y resulta, pasa y sucede, que todo era el plan del puto malo. ¿Y por qué el malo tenía que hacer ese plan? Porque él solamente podía poseer el alma de la niña. Perdóname, Melody es el alma de una niña, utilízala a ella, no jodas. Es horrible la película, el escrito es estúpido por donde lo quieran ver. Es que no tiene sentido nada de lo que pasa, nada, nada. El apocalipsis fantasma no pasa porque se empiezan a escapar los fantasmas y como que se arrepintieron. Y dijeron, ¡ay, no se escaparon, qué buena suerte! Duró más nada. El invierno. No, es que no pudieron salir totalmente de su espectro. Realmente ahí, por eso era que la estación era tan importante, ¿ves? Eso era lo que necesitaban. El nombre clave era Firehouse. Se hubiera quedado así, no se hubieran colocado a poner Apocalipsis Fantasmas. Creo que fue muy ambicioso poner ese título. Claro. Es que quisieran hacer un montón de cosas y también aquí lo traducen así porque dijeron Imperio Congelado, esto es una noche de nieve en Nueva York. O sea, no pasa nada. La película está muy mal. Común en diciembre en Nueva York, eso no pasa nada. Pero en julio, fenómeno del niño, fenómeno de la niña, lo que ustedes quieren llamar, porque eso pasa todo. Cambio climático. Entonces, sí, es un cambio climático. Yo también llegué a pensar que iba a irse por ese lado, porque pues los ciudadanos de Nueva York ni siquiera se alcanzan a enterar nada, pero igual se acaba la pelea y todos están allá vitoreando, nos salvaron otra vez. Ni se enteraron que había pasado algo, no jodan. O sea, es que no tiene sentido la película, perdónenme. Yo no, entiendo que les entretuvo todo eso. No. Por eso, entonces yo lo que veo, eso llegó y qué clima tan raro, pero no voy a decir, uy, nos salvaron los cazafantasmas, porque nadie vio eso, nadie. Lo vemos todos los días en Bogotá, o sea. La niña, por Dios, la niña que de pronto dice, se necesita latón para poder capturarlo. Ah, ese sí me causó como el, ¿qué onda? O sea, no sabían si lo dice toda la película. Pero entonces, póngaselo a todas las armas, no solo a ella, no sea tan egoísta. O sea, alguien se pone una armadura para protegerse y los cazafantasmas no adaptan sus armas para eso. O sea, como que no, ahí sí concuerdo, como nada. Y pues al final lo único que se necesitan todos los cazafantasmas es para jalar una palanca. ¡No mamen! Es horrible esa película, perdónenme. Lirio decía por acá, pegajoso es el que pega y lo de la niña es como que caen en lo mismo. Quieren complacer a todos y terminar haciendo lo que hicieron. Enfoque, ¿no? Meten todo. Lo meten todo así, a las malas, como necesitamos un montón de historias. ¿La película tiene efectos buenos o son muy ficticios? Creo que el único efecto que a mí me gustó fue el de Pegajoso, ya hablaremos de eso. Pero hay algo que sí aplaudo y es lo que le estaba diciendo a Mamarrachista, que creo que para eso es que son estas películas. Usted como Ghost Corps me podrá dar la razón, Márgara como coleccionista, Jan también que sabe estas cosas de cómo se está manejando ahorita el negocio del cine. Nos están mostrando un montón de aparatos nuevos para poder comprar, ¿no? Electo Cero, las nuevas trampas. ¿Ahí es por donde va esta película o yo estoy equivocado? Sí, de hecho, incluso Electo 1 también cambia, ¿no? Electo 1 también tiene sus franjas rojas a los lados que no las tenían las anteriores. Y yo, a mí ya me hace falta ese carro, Nicolás. Sí, uno sale como queriendo, venga, necesito esto, me hace falta esto. Yo sería feliz con una colección de marshmallows. Ah, también, yo también los quiero. Los marshmallows en todas las formas, tratando de... ¿De qué? ¿Todo psycho? ¿Así? Sería de lujo. Porque resulta que, bueno, esto es como a modo de chisme, ¿no? Pero resulta que sí están planeando hacer una nueva. Y al parecer su villano principal va a ser el Stay Puft. Ah, ok. ¿Original? O sea, este. Sí, porque si se dan cuenta en la escena post-créditos aparece un camión de Stay Puft. Y están todos los chiquitos manejando. Sí. Entonces... Al parecer, todos estos mini puffs son residuos del gran Stay Puft. Se van a unir. Entonces, se están uniendo otra vez para hacer otra vez al grande. Pero, eso es a modo de chisme. Pero, de hecho,
De hecho, ya escribieron por ahí en X que están planeando un regreso y están haciendo. Pero se vienen cosas, dijeron. Sí, es cierto, ¿no? Sí, es cierto lo que tú dices, porque los que aplastan, los que se mueren, los que se queman, se los llevan siempre. O sea, van por ellos y se los llevan. Entonces, sí se están uniendo. Eso, por ejemplo, es más interesante que toda la puta película. Y eso no lo muestra en la película, sino es por el chisme marrachista, nadie se da cuenta. Realmente, ¿cómo se que llama? O sea, desde el momento en que aparece, que es de la forma más chistosa. Son los que más llaman la atención, porque en todo momento están jugando a desbaratarse, desvivirse, como dice Simón, a hacerse maldades, es lo que más llama la atención, ¿no? ¿Para qué momento aparecen? Sí, los que se queman y todos se los llevan y todo, interesante, chévere eso, porque insisto, si no hubiera sido por más racista no me doy cuenta. Sigo diciendo, la película está tan mal que esta historia es más bacana que todas las que están contando. Líder Supremo, muy buenas noches, damas, caballeros, ¿cómo vas anoche? Dice el líder, dice, pregunta, todavía no me he visto la última de Ghostbusters, ¿salen las chicas del reboot? No, y no salen porque las chicas del reboot son otro canon, o sea, son otro universo. Sí, es otro universo, correcto. Hubieran podido hacer hasta eso y hasta hubiera sido mejor. Pero con todo respeto. Una de ellas, ese miedo al 2016 fue lo que les evitó generar un nuevo universo. O sea, realmente con lo que pasó en 2016 se dieron cuenta que otro equipo no era viable, entonces decidieron volver otra vez con el antiguo. Y lo que eso pasa fue es lo que realmente mató. Lo que pasa es que ese nuevo equipo, la verdad, no lo supo hacer. La idea no era mala, porque no, generar un nuevo equipo con mujeres hubiera sido espectacular. Pero es que no lo supieron hacer, fue así como se dijo, si es caricatura, ese era, pero pues, el chiste completo. Entonces, si lo hubieran logrado hacer, hubiera sido espectacular, pero por lo menos a mí me parece que fue un absurdo y un despropósito total ese. El mensaje del 2016 era no conectar, ¿no? Porque hasta los mismos personajes los llevaron, pero haciendo personajes que no tenían que ver con los cazafantasmas, el taxista, el que era escéptico... Entonces fue como, juguemos con esto y ya. Ah, el Winston era el único que era Winston, porque era, o sea, seguía siendo el tío ricachón, que es el que está haciendo ahorita en este papel, ¿no? O sea, era el único que decía, sí, yo también les compro esto, yo también les doy esto, y es como, ok. Sí, lo que pasa es que 2016 salió en un momento complicado, porque había fallecido Harold Ramis, y Harold Ramis dijo muy claramente que él no quería más productos de Cazafantasmas antes de morirse. Él dijo, yo quiero que Cazafantasmas se quede ahí y ya, no quiero más productos relacionados con Cazafantasmas. Y a los 2 años Suacate, que salió una película nueva, reboot. Claro, era lo que los impedía, ¿no? Claro, porque el autor, o el coautor, pues, junto con Dan Aykroyd, ya habían decidido que no querían más películas, pero Dan Aykroyd dijo, ok, vamos a hacer una nueva, pero pues obviamente pasando por encima de los deseos de Harold Ramis, y eso fue lo que ofendió al fandom. Sí, que pasaran por encima de esos deseos, y pues obviamente por eso fue tan mala esa película, porque no la supieron hacer, y justamente ese fantasma 2016 lo está persiguiendo hasta la actualidad, y no quieren cometer ese error otra vez, pero están... No, ya ni la nombran, ¿no? Ya ni se acuerdan. No. Pero están volviendo a embarrar igual. Lo están embarrando peor, no, porque ahora lo están embarrando con los originales. Sí, peor porque, o sea, se suponía que esta era la película de los 40 años, una película que iba a ser conmemorativa para el 40 aniversario, y resultó ser pues un desastre. Aquí nos dice Moni, estoy de acuerdo con Jan, le pregunté a los niños y me dijeron que no querían ver esa película porque se veía de viejitos. De hecho hay una vaina, y es que en Colombia se atrasó una semana la premier porque no querían competir con Godzilla en taquilla. Y menos sabían mal. Sabían que Godzilla los iba a aplastar, porque es que esta gente ve la película un mes antes prácticamente, ¿sí? Entonces ellos ya sabían, los de marketing sabían que Godzilla los iba a aplastar literalmente, y decidieron esperar un poquito el boom de Godzilla y sacar Cazafantasmas. Sí, dime Jan, creo que estás levantando la mano. Sí, pero al final como que, o sea, aun cuando hubo ese cambio de fechas, o sea, Godzilla le terminó dándole duro a Cazafantasmas en la taquilla, porque es que de hecho esta peli, pues digamos que ha tenido números pues modestos, tampoco ha sido un fracaso como tal, pero tampoco ha tenido como tanta expectativa con respecto, o sea, tanto éxito como el estudio estaba esperando. Y digamos que Godzilla, o sea,
la peli, pues individualmente la opinión, o sea, es una película que está haciendo plata. Y pues ahorita se viene Civil War, que es la de Alex Garland, que esa es una peli que la está rompiendo ahorita en taquilla. Creo que destronó a Cazafantasmas en taquilla. Estados Unidos, la segundo fin de semana de Cazafantasmas fue para abajo. Sí, claro. Entonces, lo cual plantea la pregunta, o sea, ¿realmente es necesario volver a retomar esta franquicia? Porque es que creo que Cazafantasmas, como lo mencioné al principio del video, es una franquicia que ha intentado millones de veces, pues por la parte de las películas, de retomar ese éxito masivo, porque es que en el 84 esa primera película no fue un simple éxito, fue un fenómeno cultural que se tomó todas las taquillas, una película que nadie esperaba cómo iba a resultar y terminó siendo un boom que realmente cambió las carreras de muchos, de Harold Ramis, de Bill Murray, de Dan Aykroyd, y también generó un hito en la cultura popular, porque incluso si la gente no sabe qué son los cazafantasmas, por lo menos alguna vez en su vida habrán visto el logo o escuchado la canción de Roy Parker Jr. Entonces, hasta la misma Cazafantasmas 2, por algunos elementos medio interesantes que tenga, no pudo tampoco replicar ese éxito de la primera. Y es como, es el igual que The Matrix, es como tratar de atrapar todos esos elementos en, como si fueran un rayo con una botella. Es una cosa que funcionó una vez y funcionó muy bien, pero pues ya varios intentos después y ya van pasar, ya con las décadas uno se da cuenta como que pero realmente no le están llegando al tono como debería ser. Y no, pues números no mienten, porque al fin y al cabo esto es un negocio, la gente va a comprar la boleta para ver una nueva película, para entretenerse, para pasar un buen rato, pero pues si la gente sale súper silenciosa, como lo que nos pasó cuando salimos de la función de fans, porque no sé si te acuerdas, Margarita, pero o sea, realmente cuando uno está súper emocionado y sale una función así de fanáticos y la película es muy buena, uno como que está hablando de ella, como que está todo emocionado, pero pues aquí parecía un cementerio, porque literalmente como que uno decía como, estuvo bien. Sí, bueno, pero es que la película era de Cazafantasmas, uff, qué chiste esas. Mejores que los de los personajes. No, pero pues, digamos que ahí sí fue... Pues no sé, en el caso, yo salí hablando con el varón y con la esposa y pues comentamos durante un varios tiempo lo que nos había parecido de la película. Eso ya, digamos que eso depende como entre gustos, porque pues no a todo el mundo le gustó. Nosotros encontramos puntos positivos de la película y puntos negativos, entonces fue como debatir en que por qué estaba fallando tanto, y es lo que estamos haciendo ahorita, porque para nosotros llega un punto en el que la película cae por completo, tiene un espacio demasiado lento, demasiado como harto en algún punto, y luego el intento de retomar nuevamente ya con el fantasma principal o con el villano, se queda corto, entonces como... Entonces eso mismo estábamos hablando, encontrar esos puntos, pero pues eso sí ya depende de, porque nosotros teníamos atrás a Luigi de Star Wars y él estaba fascinado, él salió con la esposa hablando, pero que está maravillas. Pues es que eso también depende de lo que están viendo las personas, porque yo siempre lo he dicho, nosotros todos vemos el mismo producto, pero no vimos el mismo producto, porque claro, todos nos fijamos en una cosa diferente. Yo me fijo en el guión, y el guión para mí es una basura. Entonces, si sale Rey haciendo algo chistoso, yo ya no le estoy poniendo cuidado en ese momento, porque estoy emputado con la película. Entonces, a mí me sale Rey y dice algo chistoso, dice algo bueno, yo digo, ya cállese, cabe esta mierda, porque estoy emputado. Y puede que eso sea lo mejor de la película y yo me pierdo esa parte, lo de Pegajoso. A mí me encanta este personaje y me parece que era lo que mejor se veía en la película en cuanto a efectos especiales. Y cada que salía yo era como, ya córtenle y vamos a lo que es, qué está pasando en esta película. O sea, yo ya estaba emputado, entonces ya no la estoy disfrutando. El personaje o la persona que tú dices, perdón, Margarita, porque dije personaje, eso sonó como si me estuviera insultando a Luigi o como se llama, es que no lo conozco. Salió fascinado porque él estaba viendo otra cosa que quería ver. Entonces él empezó a ver cosas que le gustaban, entonces salió todo emocionado. Pero si somos sinceros, porque tú dijiste a Margarita, por ejemplo, al principio, la película funciona, la película divierte, la película entretiene, pero no hemos podido decir absolutamente nada de por qué entretiene o divierte más que momenticos. Y entonces no es la película, son los eventos de la película y eso no funciona.
Son guiños, exacto. Es que son esas referencias, lo que pasó con películas. Perdónenme que la meta porque sé que a mucha gente le gusta, pero como Mario Bros. Mario Bros. Es un montón de referencias ahí metidas. Pero si tú hablas de la película de Mario Bros., tú dices, ¿qué pasó en la película de Mario Bros.? No pasó nada. Son puras referencias. Y sé que a mucha gente le gustó, sé que gente la ama. Está bien. Pasa lo mismo con Godzilla, que ha hecho el ejemplo Jan. Es una película que a mucha gente le gusta porque lo que querían ver era más peleas, pero tú dices, pero la pelea tiene sentido. No, pero es que yo quería ver la pelea. Ah, bueno, entonces por eso es que les gusta, les fascina. Si nosotros hablamos del punto de vista de lo que es la película no cumple, la película no sirve y la franquicia de Cazafantasmas, como dice Jan, hace rato no cumple, pero ellos no se rinden. Sacan videojuegos, sacan películas, sacan series. Los últimos videojuegos fueron un fracaso total, pero ahí siguen sacando los videojuegos y todo porque es una buena idea. Lo que pasa es que parece que no contratan a un guionista que conozca esa buena idea. Es ridículo ver a Rey asustarse con un fantasma cuando ha vivido toda su hijueputa vida rodeado de fantasmas. Sí, total, total. Yo, digamos, también una cosa que también le critico es que uno quiere ir a ver justamente persecuciones, uno quiere ir a ver Electo uno en acción. Y cada vez que Electo uno salía a misiones, uno veía que salía del garaje y ya lo dejaba de ver. Que arrastró el interior. Exactamente, uno como emocionado, bueno, Electo ya salió, entonces uno, bueno, va a perseguir Electo y cuando pum, salía Electo y uno lo veía pasar por ahí, puf, por la ventana. estaba entrando otra vez, ¿verdad? Exacto. O estaba entrando. Otra cosa es que cuando fue poseído por el poseedor, fantasma, es un guiño a la serie animada y yo la verdad pensé que iba a ser más interesante, pero solamente echó reversa y ya, yo dije como bueno, el guiño está chévere, pero duró 2 segundos la emoción. Entonces, lo que hicieron con Electo es eso, darle una emoción de 2 o 3, 10 segundos y después, pum, cortársela de alguna manera. La única escena que me llamó mucho la atención fue la de Rey viendo a Electo por la ventana y sintiendo esa nostalgia Ah, sí. de querer estar allá en acción. Esa escena me emocionó mucho. Como te digo, mi yo fan amo esas partecitas, pero como digamos, como fanático del cine, no. No, 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 Pero para esas nada. escenas lo rompen a uno muy chévere porque son las que a uno le recuerdan que uno creció con esos personajes y entiende esa nostalgia de él. Ve el lector y dice, yo era el que iba ahí encima, yo era el que iba adentro, yo era el que iba a hacer esa misión y ahorita estoy acá en una tienda que sí, me gusta, pero no es lo mismo. Y eso es lo que le pasa a uno con estas películas. Yo veía esas películas y las veía pegadísimo a la pantalla y me emocionaba con todo lo que pasaba. Y ahorita veo eso. Y me da rabia, me da mucha rabia lo que están haciendo con estos personajes. Por eso la critico tanto. Como dijo alguna vez Chaplin, yo no critico porque odie esto, yo critico porque amo esto. Y como amo esta franquicia, es que me emputa que tomen esas decisiones tan horribles. Automurición, pilas con YouTube, no se puede nombrar la otra, dice Moni. Eso es cierto, les encanta dañar el español, pero bueno, está bien. No vamos a decir más suicidio. Ah, lo dije otra vez. Lirio dice, de hecho, que van a salir marshmallows, el plástico es una mafia. El plástico es una re mafia, Virgen Santísima. Mercedes también por acá saludaba. Who you gonna call? Ghostbusters. Hola a todos. Dice el líder, uf, menos mal. Entonces sí voy a verla. Bueno, dice, pero pues ya muerto, ¿qué importa? Creo yo. Si quieren hacerlo en vida, pues ¿quién somos para decir que no? Pues es que los fanáticos queremos que se respeten ciertas peticiones de quienes crearon ciertas cosas. Es como que uno le diga a alguien, oiga, no vayas a hacer esto, y sí, te respeto mientras estés vivo, apenas muerto, el muerto al hoyo, como dice el dicho, es feo, es grosero. Pregunta, ¿cuánto cobran los cazafantasmas? Dice el líder supremo. Parece que poquito porque ni siquiera los ve uno divirtiéndose o algo, solamente llegan todos emputados ahí como a meter el fantasma en la cloaca esa y se van. Bueno, lo entiendo. Al ver cómo están y recordar cómo eran, me cae como agua helada. Eres contemporánea. No me hagas caras. Deprime, dice Lirio Lirio. Eso de Cazafantasmas lo veían mis papás y les gustaba. Yo estoy de acuerdo con mis niños y lo pensaba en ese tiempo. Ahora afirmo, no me gustaría verla y nunca he visto nada de ellos. Entonces, también hay que ver que es que la nostalgia no nos va a atacar a todos de la misma manera. Claro. Lo que está diciendo Mamarrachista, yo no me acordaba de esa escena, pero también cuando la vi, yo también sentí el corazoncito arrugado porque fue como, ay, estas cosas. Pero lo que intenta hacer la película es que la nostalgia se convierta en esos detallitos tontos como, ay, está el fantasma de la librería, yo sí conozco esa referencia, porque esto también se ha convertido en una medidera de verga. En decir, ay, yo sí conozco, yo sí sé lo que acaba de pasar ahí. Y es que no. Esa maricada de que esto es para fanáticos, pero no es para fanáticos porque queremos nuevos fanáticos, es lo que está arruinando esta clase de películas, esta clase de nostalgia.
Es lo que está pasando absolutamente con todos los productos que están haciendo. O cogen un producto que es el nombre de un producto que fue en su época muy bueno, como Profesión Peligro. No sé cómo es la película, no la estoy criticando, pero lo que hacen es cambiar absolutamente todo el contexto, no solo poniendo los nombres de los personajes y de la película, o cogen Los Cazafantasmas, donde simplemente cogen lo más que se pueda de los nuevos, perdón, de los antiguos, porque, por ejemplo, lo estábamos hablando la otra vez, que porque Rick Moranis no estaba, él se retiró, él no quiere hacer más esto, bueno, listo, se comprende, él le pasó mal, pero si no hubiera sido por eso, Rick Moranis hubiera salido en esta película también 2 segundos comiéndose un perro caliente, porque así lo están haciendo, solamente para que la gente diga, ah, lo reconozco. Y me acuerda mucho lo que hizo DC en su momento con esta vaina que dijeron, vamos a hacer la cosa más loca en las películas, en las series de Flash y esto, que fue, vamos a reunir absolutamente todo. Entonces salía el periodista de Batman de los 90 leyendo un periódico, salía Borgward, el Robin de los 60, diciendo, santas, mis mierdas. Y eso era todo lo que hicieron. Y mucha gente, wow, qué evento tan bonito. No, qué evento de mierda. No tenía sentido nada, pero en fin, cada quien sus gustos. Estaban hablando de este personaje, mi querido Jan, a su merced, si le gustó. Pues el personaje, pues no tanto, pero pues, o sea, este tipo es muy chistoso, porque, o sea, yo creo que la mayoría de chistes que decía Kumal Nanjiani o Nadim o Apu Nahasap y Matepetilon, pues fue muy, muy divertido, la verdad. O sea, realmente, de hecho, la manera como él decía los chistes me recordó un poco a Bill Murray cuando era joven, y usaba mucho este estilo de humor sarcástico, y me pareció interesante, o sea, retomar eso. Por eso mismo me gustaba la idea de lo que plantaban los de Red Letter Media, que por qué no hacer un reinicio de Cazafantasmas donde este man y Paul Rudd sean como otros, o sea, no estos personajes, sino otros personajes que interpreten a los Cazafantasmas, porque pues con ese estilo de humor que manejan, hubieran encajado perfectamente en ese universo. Pues ciertamente yo creo que todo el mundo se rió con los chistes de este man, pues fue como, obviamente, ya volviéndolo como una especie de avatar que maneja el elemento del juego, fue como, ¿ah? Algo como muy sacado de los caballos, pero sí, aún así dio para un par de escenas muy graciosas, y también mostrándolo a él con la armadura fue también algo muy, muy chistoso. Y pero también una cosa que me gustó también fue como la incorporación de esta mitología hindú con respecto al antagonista. Por ejemplo, ese sótano de la abuela me parece que estaba muy, muy bien diseñado, y de hecho me gustó mucho cuando señor Grey. Sí. Y de hecho me gustó la, sí, de hecho esos fueron de los mejores chistes que hubo en toda la película, y yo dije, ok, están usando este estilo de humor, pues bienvenido sea. Pero también me gustó el hecho de que cuando explicaban el origen del villano, que pues es una escena que Hollywood hace obligatoriamente porque piensan que la gente es estúpida y no las va a coger, pero me gustó el estilo de animación que manejaron para explicar de dónde surgió este villano y cómo fue que lo encerraron en esa bolita de metal. El estilo de animación me pareció muy bacana. Hay algo interesante en esta película, y es que no sé si en las otras películas de Cazafantasmas, ahorita me dicen ustedes si estoy equivocado y si ha pasado siempre, pero creo que esta es la primera vez que casi todos los fantasmas, si no es que todos o todas las historias, son sacadas de personajes reales, entre comillas. El dragón de Hell's Kitchen, el que atacan primero, eso es un mito urbano de Nueva York de toda la vida, y la niña esta, según Norman, yo no lo sé, no lo sabía, no lo conocía, es también una historia real que hay ahí. O sea, él la sabe porque él fue a Nueva York y lo llevaron a este y le mencionaron a ese personaje, pero yo la verdad no lo conocía, entonces yo le creo a Norman, un saludo también para él una vez más, pero la verdad es que sí. Creo que es la primera vez que yo veo esto, no sé, Margarita, si tú te acuerdas de que en otras películas hagan eso, yo la verdad no me acordaba. O sea, cuando yo vi eso, yo dije como, ok, por eso es que lo que decía Jan antes, ya ni siquiera se esfuerzan a hacer el diseño, simplemente cojamos una historia que ya existe para tener una referencia. Que pues funciona de cierta manera cuando uno conoce el personaje, porque digamos en este caso, si tú no conoces, por ejemplo, el dragón, si tú no has escuchado la leyenda urbana, vas a decir como, ¿y este qué pitas, qué flautas? ¿Sí? ¿Por qué aparece acá? Sí, sí. Entonces, sí, pues, es como muy chistoso cuando tú entiendes la referencia, y pues lo que tú estás diciendo, Alejo, en parte eso es lo que hace
para algunos y en este caso para mí, entretenida la película porque son muchas referencias y me gustan, ¿sí? Sí, pero pues yo no puedo hablar por los demás y decir es que tienen que gustarles porque a mí me parece que esto es lo mejor, no. Para mí llena esos espacios y esos vacíos este tipo de referencias que obviamente trata uno de sacarlos de la mejor manera porque el resto de la película no compensa. Entonces, para mí estos fantasmas me parecieron mucho más entretenidos. Pues, digamos, hablando de cosas reales, pues en el caso de Fantasmas 2, ¿no? La llegada del Titanic, por ejemplo. Ah, sí. Sí, tienes razón. Pero eso sí fue una referencia metida de referencia, o sea, no lo combaten ellos, eso es a lo que me refiero. Dios sumerio no es uno real, pero es un dios sumerio a toda regla. O sea, todos los dioses sumerios son la misma mierda. Entonces, ahí es donde yo digo, ok, cogieron algo que es medio real. El dragón de Hell's Kitchen es una mito. Y si esta niña es una historia real, entonces también está interactuando. Pero lo otro eran guiños. Esto de ahorita. Sí, apunta a referencias. Que la película está llena de eso, lo hablábamos al principio. No es tanto como que tenga una historia, porque tiene mil historias, pero entonces estas referencias pequeñas, bueno, a la excepción de la fantasma, porque no, ahí sí, solo lo que decía Norman el otro día, de resto yo no conozco la historia ni me he puesto a investigar. Si existe, pues bacano, porque es como otra referencia más sumada a las que ya están. Lo que pasa es que acá se vuelve ya como en un punto de... Ah, ya sabemos lo que va a pasar, tú vas a traicionar a la niña, qué embarrada. Entonces uno como que ya le pierde como la gracia a ese chiste, porque es que ya lo hemos visto en varios puntos, ¿sí? Como de, ay, no te quería lastimar, pero pues es que yo primo por encima tuyo y tú me vales 5. Entonces, sí, eso ya lo hemos visto. Y eso daña el resto de lo que trataban de contar al principio con esta historia. Y otra cosa que también siento que Sony la caga mucho es que quieren contar todo en el tráiler. Entonces creo que no dejan nada de sorpresa. Todo lo ya uno lo vio, Pegajoso ya uno lo vio en el tráiler, los cazafantasmas clásicos ya uno los vio en el tráiler. Entonces como que uno llega esperando ver todo eso, pero ya no está ese factor sorpresa que uno espera ver en las películas, ¿me entiendes? Ya uno no se emociona tanto porque uno ya sabe qué va a pasar. Entonces Sony siempre quiere vender la película a partir del tráiler, pero no la cuenta toda. Y pues eso es un error para mí, gravísimo. Hay un gran problema en estas películas, es también la forma en que se nos muestran ciertas escenas, por ejemplo, y lo estaba diciendo. Hay una escena que se hubiera servido perfectamente si durante toda la película habían dicho Beckman no está, Beckman se fue, Beckman no quiere estar, Beckman se retiró, lo que sea. Y empieza a golpear la puerta porque supuestamente llegó este dios sumerio y entonces están todos asustados y abren la puerta y se quedan ahí y de pronto se asoma él. Eso hubiera hecho emocionar yo creo que a todos los fanáticos de esto, pero hace 5 minutos atrás nos lo habían mostrado sentado haciendo la entrevista a este man. Entonces ya es como, ¿para qué esa escena de sorpresa si no es necesaria? Eso es lo que pasa en esta película, es desordenada, no tiene ritmo, está mal estructurada, no tiene buen guión, las actuaciones son pésimas, perdónenme, pero son pésimas, excepto de Rey. Entiendo que hay gente que le gusta, por ejemplo, Jan dice, los chistes de este man me parecieron buenos, solo este chiste me pareció bueno, pero me dio cringe porque el que la hace para mí es una niña. O sea, una niña hablando de cosas sexuales, puede que no sea una niña, puede que tenga 80 años y yo no lo sepa, pero yo la veo como una niña. Y todo el tiempo diciendo, uy, acá le daban a tu abuela, pero por el culo. Y es como, uy, pero espérese, güey. Sí, es raro. Como extraño. No, pues, son adolescentes, y los adolescentes, todos fuimos adolescentes alguna vez, y pues, ¿en qué es lo que piensan más los adolescentes? Aun pero, cuando no entienden el tema. Pero el problema es que uno se mide con las personas con las que se está hablando. Si digamos... En este caso hubiera entrado esta nena y el de Stranger Things, que no sé cómo se llama, y los dos hacen el chiste, pues bacano, uno se ríe porque sí relaciona eso. Pero cuando ya estás con otras personas y empiezas a utilizar como 10 veces el mismo chiste, pues ya se siente incómodo. Y ya este no chiste pasa... era para Paul Rudd, este chiste era para Paul Rudd. Ese era un chiste que Paul Rudd tenía que haber estado diciendo todo el tiempo, oye, que a tu abuela le estaban dando rico.
Porque es raro, o sea, es un buen chiste, pero es que al ser repetitivo y hacer una niña la que lo está diciendo a cada rato, a mí sí me causó como, uy, qué fuerte, ¿Sabes? qué raro. Cringe. ¿Qué pudo haber Esa tiene, pasado? ¿Sabes qué la pudo haber película pasado? tiene muchas escenas que a uno le da pena ajena, realmente es cringe, que uno. Sí, claro. O tal vez puede que Paul Rudd originalmente iba a estar en esa escena, pero pues como a veces ellos hacen como funciones para las audiencias, como test screenings. Y tal vez algún miembro de la audiencia dijo, no, pues le falta Finn Wolfhard. Entonces probablemente volvieron a grabar toda esa escena, puede que metieron también a esta nena, la Loki, Luffy o como se llame la chinita esta. Y Loki, le sí. metió el chiste como para meterlos más tiempo y que Finn Wolfhard no solo esté ahí cazando a Pegajoso y pues que esta nena no esté ahí solamente guardada en ese super cuartel general de los cazafantasmas. Es que ese es el problema, Jan. Se nota eso. Se nota que decían, venga, ¿y qué hacemos? ¿Qué escena le metemos a este man porque no lo estamos utilizando? Ay, hagamos una escena donde ellos van allá al cuartico de sexo de la abuela. Aquí, esta escena, ¿qué hace él ahí mirándose todo el tiempo? No apoya en nada, no sirve para nada, solo está ahí mirando. Y de fondo están pasando cosas que uno dice, ay, los cazafantasmas 2 todavía están tirándose esa barricada. O sea, todo lo que nos muestran en la película es como que la escena principal no importa, es la que está atrás lo que debería ser interesante y tampoco la apoya, no la prueba, no la muestra, Sí, no dice nada más. la dejan ahí como de, véalo, pero nosotros estamos enfocados en otra cosa. Exacto. Entonces, y al final todo esto de la bolita de mierda esa, que cómo se liberaba el marica este, también se nota que fue con un escrito en el momento, porque al principio nos hacen ver que todo fue porque narraron ese cuento, bueno, ese no, esa oración sumeria para que se saliera, para que se activara, y la abuela de este man lo agarró, eso lo entendemos al final de la película, agarró al bicho ese aquí. Pero después nos explican que no, que esa cosa que se grabó y que ellos estaban grabando y que se ve en la primera escena no sirve para una mierda. O sea, no tiene ningún sentido. Solamente era como la excusa para que fueran a la biblioteca y el de la biblioteca supiera cómo era eso para que nos explicaran a nosotros. O sea, no sirve para nada más. Y después nos muestran esta bola que lo que necesitaban era la niña y el fantasma, el demonio, ¿cómo sabía que la niña se iba a automolucionar, como putas le quieran decir al suicidio, puta? Desvivir. A desvivir a mis huevos, No desvivir hubiera no suicidado. significa nada, Margar, acceso a esa mierda. No Con sé, yo tantos solo lo digo humanos, porque te con censuran y tantos después, ¿qué hacemos? humanos en ese laboratorio y tenía que ser ella. Y tenía que ser ella, también le dice el fantasma. Tiene que ser ella, sí, tiene que ser ella. ¿Por qué, hijo de puta? No sé. Porque me salió del alma. Me salió de los huevos, de mis cráneos, de mis cuernos. Es horrible la No, película. y otra cosa que también me parece que no, o sea. Al principio me pareció que funcionaba y era el concepto de departamentos, departamento de ingeniería, departamento de cazadores. Me parecía muy chévere, pero lo desarticularon mucho porque el departamento de cazadores no tiene ningún tipo de comunicación con el de ingeniería. Entonces, como que están totalmente cada uno por su lado. Winston tiene un montón de cosas en secreto. Regaña a Phoebe por unas cosas que no tienen nada que. O sea, no es Winston el que está regañando a Phoebe, sino es otro personaje. Sí, porque le rompiste la cara al león. Entonces, ¿me entiendes? O sea, los cazafantasmas rompían vainas y ya. Entonces, acá este man estaba preocupado porque los niños dejaban de leer. O sea, yo siento que era otro personaje. Aparte, le rompió la cara y el león volvió a aparecer al final completico. Completo. Ah, Entonces, cierto. hay Se olvidó grabaciones. o tenían uno No. de repuesto, por si acaso. El latón lo cortaron del tubo donde se deslizaban los Y se cazafantasmas. deslizó el man al final ahí. Y se deslizó el man por ahí, entonces, Para hacer ¿cómo, el en qué chiste. punto le cortó? ¿En qué punto? Entonces, esa desconexión entre el grupo principal y el grupo de ingeniería me parecía que no debía ser, debían estar más integrados porque cada uno va por su lado y eso fue lo que pasó en la película. Siento que cada, no sé, elemento dentro de los que hicieron la película estaba cada uno por su lado y al final los unieron y le salió una vaina y un ¿cómo se llama? Un cadáver exquisito ahí extraño. Pero mal hecho porque parece que sí fuese un cadáver exquisito realmente, o sea que cada guionista escribió un pedacito y dice, ahora tú compleméntalo sin leer lo que yo hice, que eso es lo que es un cadáver exquisito. Y es lo que parece, porque a esta señora le ponen un arma nueva, le ponen un arma bacana, y si yo mal no recuerdo, no la utilizó ni una vez. Entonces, De ¿para qué hecho, ya putas ni ponen una. una nueva persona, una nueva arma si no se va ni siquiera a mostrar? Entonces, ¿para qué? En
Penny Potts estuvo muy desconectada de todo, ya no sabía qué estaba pasando en el set realmente. Ah, bueno. Ella, hay una escena en la que se ve como moviendo los brazos para lado y lado, pero no está haciendo absolutamente nada. Estaba barriendo ella, no sé qué es lo que estaba haciendo. Esa es la locura de esta película. Es que la introducción de Janine también es muy rara, porque se supone que ella debería estar en la estación como tal, siendo que ella sabe por qué se mantiene la estación, pero ella es como un punto aparte donde sale con una historia, luego se va, luego regresa y hace como que ¿qué hago acá? Y luego como que otra vez, sí, como que no compagina con lo que está haciendo. En sí es la casera. Sí, las cortinas no combinan con el tapete realmente. Ah. Sino... más o menos. Y después todo lo que nos han estado anunciando desde la primera escena, que dura hora y 15 minutos para que llegue el momento que se empezó el apocalipsis, se están congelando de frío, que también en el tráiler me mostraron muchas más cosas en el tráiler que en la película. O sea, yo no vi cuando se congelaban ellos y eso en la película, yo no lo vi. ¿Lo cortaron o qué pasó ahí, Jan? Yo no sé, yo no lo vi. De hecho, Sony hace mucho eso también. Ellos suelen mostrar cosas en los trailers que al final no aparecen en el corte final. Lo mismo hicieron con Amazing Spider-Man, de Andrew Garfield, con Madame Web. Con muchas películas hacen eso. No sé exactamente por qué lo hacen, si son escenas que son graban exclusivamente para los trailers, que es algo que a veces los estudios solían hacer, que a veces grababan escenas exclusivamente para los trailers, que no iban a salir en el corte final, pero en el caso de estas películas que son producidas por Sony, pues a veces se sienten como escenas que tal vez sí eran parte esencial para entender un poco más el por qué sucede esto en la película, pero pues las quitan porque probablemente tienen como algo contractual, como que tiene que durar tanto tiempo la película, y si se pasa esto no podemos enviarla a 7000 cines y no la podemos enviar a China. Es una cosa muy... para ser una empresa de tanto renombre y prestigio y con tanto tiempo, es una desorganización total lo que hacen, porque al final terminan con películas que están más cortadas de lo que uno veía las películas, digamos, en los canales nacionales, como Caracol o RCN. Mucho más cortadas y también incomprensibles. Y pues yo que soy editor, yo tiendo a detectar mucho esas cosas cuando una película está muy mal editada. Y cuando siento que hay... Y literalmente en esta peli hay una parte donde los cazafantasmas son congelados, o sea, todos, y la única que queda de pie es la niña sabelotodo. Pero en ningún momento te muestran cuando congelan a Venkman, cuando congelan a la familia. Es como que, ahí están congelados detrás de unas picas de hielo. Y poco a poco se va poniendo en calor la cosa porque llega Apu a salvar el día y como que, ok, entonces estos estaban congelados. Y es como, bueno, ¿a qué horas pasó todo esto y por qué no? O sea, tampoco es que sea una escena que tenga que extenderse 5 minutos. O sea, esos 5 minutos que me diste de relleno en cosas que al final no van para la película, pues me lo pudiste haber dado en segundos para conectar bien estas escenas. No, pero ellos prefieren hacer el Deus Ex Machina de estar mostrando todo el tiempo a la niña con el puto cerillo de mierda que tiene de fuego, porque sabemos que ella es la que le va a dar el fuego al otro man, porque va a ser el chiste clichésudo de ¡ay, se me acabó la gasolina! Era obvio que iba a pasar eso, y en el momento que llega la niña fantasma para decir ¡me voy a redimir porque lo que hice estuvo mal! Era obvio que iba a pasar, porque todas las escenas nos están mostrando que está con el puto fosforito y solo queda un fosforito. Entonces uno dice, esto va a pasar, va a llegar ese momento, y llega, pero llega de la peor manera, porque si el poder de este man era congelarlo, solo con verlo, solamente porque llegó y como congeló a todos los cazafantasmas, como dice Jan, pues entonces también ellos tenían que haber estado congelados. No, es que el latón los protegió. No, cómanse la, váyanse a la mierda. No, y otra cosita, o sea, miren toda esa cantidad de cazafantasmas que hay ahí. 12. Con los 100 millones de dólares que se gastaron o que probablemente se mecatearon en cositas para hacer esta película, y el mejor escenario para terminarla fue la entrada de la estación de bomberos. O sea, sí. En 1984, cuando tenían como 15 millones para hacer esta película y que tuvieron un cronograma súper apretado para entregar esta película a tiempo, porque fue una inversión bastante arriesgada para la época,
y ellos se atrevieron a hacer todo el clímax, primero que todo lanzando todos los fantasmas por toda Nueva York, y segundo, en un tejado, en un edificio como de 200.000 pisos, que de hecho uno de los mejores chistes de la original es cuando ellos están, les toca caminar por las escaleras, como que, ¿en dónde vamos, chicos? Vamos en el 30º, ok, me avisan cuando lleguemos al 140. Entonces, Y con las varas todas pesadas además, cargándoles. y que en la vida real eran súper pesadas, esos paquetes de protones eran súper pesados para los actores, y de hecho hicieron como cinco versiones de eso. Pero bueno, o sea, esa película que tenía menos presupuesto y que les tocaba literalmente hacer los efectos con las uñas, hizo al menos un clímax en el tejado de ese edificio gigante, donde se enfrentan literalmente al dios Gozer, se enfrentan a estos dos perros, y luego cuando escogen la forma del destructor, llega este hombre malvavisco del tamaño de Godzilla a destruir la ciudad. Y eso fue una película, o sea, una película modesta, con un presupuesto modesto, y tú me vas a decir ahora que con esta película de alto presupuesto, con todos estos actores y con la tecnología que está mucho más accesible de lo que era hace 40 años, y lo mejor que puedes dar para tu tercer acto es que se enfrenten al monstruo final en la entrada de la estación de bomberos, Le como... disparen un rayo y Pero todos bajen una palanca y lo atrapen. Eso es todo lo que pasa. es lo que yo te decía al principio. Se enfrascaron tanto en la historia anterior que el desarrollo de lo que vale la pena, de lo que es importante, fueron 5 minutos. Entonces, ¿qué pudieron hacer? Solo en tomar la estación y decir, esto es aquí en el único lugar donde podemos acabarlo. Y ya. Es que sabes cuál es el problema, Margaret, es que ni siquiera se enfrascaron bien en las historias anteriores, porque la No. historia anterior, la de la niña, está mal escrita, no tiene ningún sentido que ella de pronto quiera quitarse el alma para estar con ella un rato, porque todo el tiempo ha estado con ella, se habla normal, se tocan normal, hacen todo normal, pero ahora resulta que necesita 2 minutos para verse ambas azules, porque pues los pitufos. La historia de este man del fuego son 5 minutos intentando mover la llamita haciendo esto, porque es que necesitamos demostrar que tiene mucho poder de fuego. O sea, no. Ninguna historia realmente se enfrascan, es que ese es el problema. La historia del alcalde diciéndoles, les voy a quitar todo y les quita todo y aún así llegan después, llegan en un carro diciendo, mira, aquí están los otros equipos. Es como, entonces, ¿cuál era el drama de que les quitaran todo? ¿Cuál era la pendejada de eso? Eso todo se desperdicia. El Patton este Oswalt explicándoles todo y diciendo, yo soy el duro ahora porque yo soy el que conozco, se va de vacaciones, ya no sale más. Entonces, es todo el tiempo, todas las historias que hay detrás de la película no se enfrascan realmente. O sea, ese es el gran problema de la película. Si realmente una de esas historias hubiera evolucionado bien, hubiera terminado bien, uno diría, bueno, hubieran cogido por acá, hubieran hecho esto, pero ninguna, es que no hay ninguna. Los fantasmas cuando se están escapando, uno dice, uy, se va a volver mierda todo. No se escapan. Termina habiendo un Deus Ex Machina que dice, ay, volvió la luz y ya, no pasa nada. El fantasmita ese que se pasa por todos lados, que es el que posee todos los aparatos, se lo come pegajoso. ¿Cómo así que se lo come pegajoso? Si es un puto fantasma, traspáselo y siga haciendo males. No, se acaba ahí la historia. Toda la película está llena de esos errores, de esos problemas, de eso mal hecho, de eso mal escrito. Por eso digo que es una mierda de película. Sin embargo, por aquí hacían una pregunta. ¿Qué tanto la recomiendan? Dice Moni. ¿Qué tanto recomendarían la película como tal? Entonces, Jan, ¿qué tanto recomiendas tú la película, sí o no verla o esperar a verla en Cuevana? No sé, ¿qué tanto la recomiendas realmente? Pues como de experiencia cinematográfica, no sé, es que, o sea, son momentos, como dices, son momentos en los que uno puede reírse, entretenerse, tal vez se sorprenda con los efectos especiales, pero no sé, tampoco es una de esas pelis que uno tenga que correr a verla en una sala de cine. Y pues primero que todo, en esta época que la boleta para cine está súper cara en todas partes, a veces una película que te dé como una experiencia es como algo que realmente por lo que deberías pagar una boleta. No sé, esta peli tal, por mi parte, más bien esperar a que llegue a streaming, no te pierdes de mucho si no la ves en cines. Más bien, no sé, mírate Duna parte 2, que esa sí es una película que merece ser vista en la pantalla grande. Pero pues,
La verdad, sí, uno quiere introducirse a los cazafantasmas porque pues obviamente hay gente que no habrá visto ninguna de esas películas, pues simplemente va a llevar la original y tal vez la segunda parte y pues si le termina gustando ese universo, pues repasar las otras para ver si le sigue gustando o no, pero pues por mi parte como que no se pierda mucho no yendo a verla en cines. O sea, tampoco es malo si la ves en streaming o algo así, porque pues tampoco es que es una película que visualmente impacte o que te dé como una experiencia que solamente te da la pantalla grande. Y también es otra cosa, como que hay momentos en esta película que se sienten también muy televisivos y muy de sitcom. Solamente faltaba como que pusieran esa pista de risas, como que, ¡ah! Cada vez que alguien dijera un chiste como que pusieran esa pista porque, y también con la composición de imagen, ya yendo hacia términos más técnicos, como que hay unas partes que sí, o sea, chévere que se vea bien cinematográfica la vaina, pero hay momentos en que sí parecía más como una serie de televisión. Y ahí es cuando hace falta el ojo de alguien como Ivan Reitman, que pues tristemente ya no está con nosotros y pues dejó un increíble legado atrás, pero pues así son las cosas. Muchas veces no es culpa de estos directores que contratan, porque al fin y al cabo ellos son más como directores por encargo, que los traen Exacto. de alguna película independiente que tal vez tuvo algún éxito en los circuitos de festivales y los traen a estas películas porque son gente más manejable, que le van a decir que sí a todos los productores. Como en el caso de Colin Trevorrow cuando hizo las de Jurassic World o Taika Waititi, que venía de las comedias neozelandesas y luego lo ponen a dirigir las últimas películas de Thor. Y es una cosa como que, por eso también se siente como si todas las películas, estos blockbusters actuales tuvieran como ese mismo estilo, porque justamente es algo muy formulaico y pues también se nota mucho como que si esto no fuera escrito por alguien, sino por una inteligencia artificial. Mira, las caras que tiene Paul Rudd en esta foto y Finn Wolfhard eran mis caras durante toda la película. De rabia entre qué estoy haciendo acá, qué está pasando, así, yo todo el tiempo estaba así. Margarita, ¿qué tanto recomiendas esta película, Tom? Me sorprendiste. Bueno, si es por el lado de Money, partamos de ahí. Money dice, no he visto ninguna. Es muy posible que esta no le guste y la va a detestar tal vez, porque hay muchas cosas que son referencias, lo que hemos hablado durante todo el en vivo. Son referencias. Entonces, pues, para una persona que hasta ahora quiere conocer Cazafantasmas, pues esta no es la película, obviamente. Esta no va a ser. Sí, algo que lo que estaba diciendo Jan, como de, si quieres comenzar a ver Cazafantasmas, velas desde el comienzo, para poder llegar a esta, porque esta no es como el punto inicial. Tal vez Afterlife podrías mirarla, pero pues obviamente también tiene muchos guiños que podrían estar diciendo, bueno, me hace falta una que otra cosa que no entiendo. Si es en general, como decía, y me mantengo, para mí es una película que cumple entretener un momentico, a punta de sus referencias, a punta de, y como fan, pues a mí me gustaron, a mí me llenaron esos espacios, que sí, que es cansona, por eso diría, yo no la voy a ver, o sea, por ejemplo, ahorita no la repetiría en cine, yo esperaría verla y si estoy desparchada, la vería un domingo en la tarde, porque para mí es como fan. Entonces, para alguien que le gusten ese tipo de películas que no tienen mucha cosa y son a punta de referencias de una franquicia que nos ha gustado mucho, vale la pena. Pero de lo contrario, pues no es una película que vayas a decir, wow, lo mejor de lo mejor, y oh, la sacaron del estadio. No, no, tiene demasiadas cosas que son un despropósito. A mí, por ejemplo, el comediante a mí me sobraba y los chistes, lamentablemente no es mi estilo de humor. Entonces, pues a mí me parecían chistes bobos, chistes pendejos que sobraban dentro de la película. Uno que otro que, bueno, sí, tiene como su, ay, riámonos. De lo contrario, ya el resto era como otro comediante para hacer las mismas tonterías, para decir lo mismo y las mismas pendejadas, pues no era necesario.
Aquí estaba escribiendo Lirio, 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 y después escribió Madman, Madman. Está borracha. Está un poquito borracha. Dice Moni, esa señora de gafitas azules se parece a una actriz de aquí de Colombia, una que salió en una cosa toda fea de Los Reyes, la mamá de un gomelo. De hecho, se llama muy parecido al personaje, porque se llama Janine y ella se llama Janet Waltman. Son igualitas. Son igualitas. Muy parecida. Y actúa igual, de mal. Saludos, Belisaurios, dice Bracaneo Periodista, mi hermano, ¿cómo estamos? Llegó cuando ya nos vamos a despedir, papi, si no, decía que entrara. Like y buenas noches, Alejo, Juan, Mamarracista, gente del chat, besos, Margarita, decía Rafita por aquí también, ahí se saludan entre ellos. Bueno, esta película demuestra que la nostalgia es el limón que se le acabó el jugo. Neo, después hablamos usted y yo porque le voy a proponer un tema, entonces después lo molesto. Mamarrachista, mi hermano, ¿qué tanto recomiendas esta película? Como fan la recomiendo para otro fan. Sí, o sea, como fan sí es bueno verla en cine, vivir la experiencia y tener como la oportunidad de poder rajar, pero verla, ¿sí? No rajar porque sí. Si uno no es fanático como producto de entretenimiento, no la cumple, entonces no la recomiendo. Si no les gusta Cazafantasmas, nunca han visto Cazafantasmas, prefiero que no la vean porque pues obviamente van a estar descontextualizados. Yo he comprado dos boletas, pero solamente por comprar, por tener los pines. Sí, en Cinépolis están dando unos pines muy bonitos por comprar una boleta, entonces. ¿Para coleccionar? Sí, exactamente. He comprado dos entradas solamente por tener los pines. Por acá tengo uno. Ah, espérate, que muestra. Sí, sí están bacanos. Pero uy, pero esa vaina se la pones y le cae. Está como sí, grande, ¿no? Lo tengo ahí en el cartón porque no creo que me lo vaya a poner. Porque es grande, pero sí, solamente se la podría recomendar a gente que haya vivido esta época y que tenga cierta conexión con la franquicia, porque si no, no, se va a aburrir mucho, se va a aburrir muchísimo y va a entrar como en una especie en una especie de targo ahí y va a empezar a pensar si dejó el gas prendido, si apagó la estufa. Sí, se va a desconectar bastante. Se va a desconectar la película, entonces no la recomiendo. Hay mucha gente que se va a salir en esa parte del cine, pero como fan sí, a otro fan sí le recomiendo que vaya y la vea y que la disfrute porque, pues digamos, sí tiene sus momentos disfrutables, pero para gente que conoce. Uh-huh. Aquí Rafita decía, para colmo no hubo gente de talla pequeña haciendo la cochina. Ah, no, para. Me traumó Alejo Neo, dejo pesadillas al respecto, hablando de cosas de enanos que estábamos hablando otro día. Yo se la recomendaría muy, 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 muy exclusivamente a la gente que odie. Todas las personas que me caigan mal, si ustedes no saben que ustedes me caen como el culo, en el momento que les diga vayan a ver Cazafantasmas, lo van a saber. Y cuando salgan de la película, madrédenme. Y aprovechamos y terminamos nuestra amistad o nuestras charlas, porque ¡ah, qué hijo de puta película tan mala, insisto! Es mejor con esa plata gastar el almuerzo. Un corrientazo por ahí. Yo la vi, pero pues igual harán otra entrega. Van a seguir haciendo muchas cosas más, obviamente. Van a seguir dándole al gusto a la gente que le gusta, al gusto a la gente que es nostálgica y el gusto a la gente que ven esto como mercadotecnia y aunque no conozcan, pueden tener las ganas de decir, le voy a entrar. ¿Ibas a decir algo, Mamá Rochisa? No, sí, de hecho, acá hay una vaina y es que la película obliga a consumir otro producto. Ustedes se dan cuenta. La película inicia con la familia ya viviendo en Nueva York, o sea, se trasladaron de Oklahoma a Nueva York de un momentico a otro, no sabemos cuánto tiempo ocurrió, no sabemos qué pasó ahí, y resulta que hay un cómic que narra esa transición, entonces se está volviendo como ese tema de que tú tienes que saber lo que pasó antes para poder entender lo que está pasando acá, ¿sí? Porque hay un cómic que se llama Back in Town, Ghostbusters Back in Town, que cuenta ese traslado de Oklahoma a Nueva York. Entonces, eso es de Dark Horse, entonces lo recomiendo por ahí. Si alguien es fan y quiere como entender un poquito qué pasó ahí, ese es fan. Hay que leer otros productos. Hay que leer otros productos y está obligando prácticamente, está haciendo un Marvel, pues. No, y se supone que Netflix va a hacer la serie animada otra vez, entonces si eso es verdad, van a cogerse de ahí. Entonces, obviamente para los fanáticos, enhorabuena. Para la gente que no quiere consumir 20 productos para entender una película, que está tan mal escrita, pues ahí sí la van a cagar un poquito, pero bueno, para eso el público es para todo.
Yo sí prefiero que la dejen ahí quietico, ya, que no hagan nada más que ya. Pero ojo, porque Moni preguntaba esto y dice, si sean otra película de ellos, irían a verlas de nuevo. Yo te respondo por mamarrachista. Compró dos veces una boleta para tener pines. Obvio que va a ir de nuevo, o no, o me equivoco. Sí, claro que sí, obviamente voy a ir y voy a estar allá en primera fila porque soy fan y porque amo esto. Por fan, claro. Amo Fantasmas, sí. Esperando encontrar algo nuevo, esperando encontrar algo que me impresione, ¿no? Así no me impresione, yo voy, porque es Casa Fantasmas, y voy a encontrar cosas que me gustan, así como voy a encontrar cosas que no me gustan, pero allá voy a estar. Exactamente, el indio es insufrible, decía Neo, periodista que no lo podía hacer de una forma menos racista. Este sí, personaje ya se quedó en los 80s, Virgen Santísima. Yo pensaba que estaba muerto. Yo también pensaba, pero cuando lo vi fue como agradable verlo, pero cuando vi que era el mismo personaje, siempre fue como ya no más. Entonces, pues creo que tenemos que llegar a una conclusión que no es la conclusión de quién tiene la razón, ni mucho menos porque de eso no tratan los debates. Yo no le voy a cambiar la opinión a Márgara no se la va a cambiar a Jana, si nadie va a cambiar la opinión de nadie. Aquí vimos opiniones que, como se dieron cuenta, muy pocas opiniones fueron decir, qué buena película para esto. Márgara fue la única que se atrevió a decir, es un domingazo, es un planzazo. Pero las demás creo que no nos atrevimos a decirlo, no porque sea mala del todo, sino porque, como dijimos también, el producto que nosotros estábamos viendo no nos dejó satisfechos. A mí el guión me pareció nefasto. Jan estaba diciendo algo, que el ritmo de esta película y la edición está muy mal hecha. Es el afán, no sé qué es lo que pasa, no sé si es por cumplir, no sé si es por ahorrar gastos, pero en fin. ¿Qué conclusión llega, mi querido Jan, referente a esta película? Pues, ¿qué conclusión? Yo lo resumiría en una frase, bueno, una frase que es una canción de los Gibson, donde básicamente uno de los ancianos dice, canta la canción de que mi vieja mula ya no es lo que era. Eso es todo lo que se siente esta Casa Fantasma, porque listo, o sea, tiene unas ideas muy interesantes, digamos la idea del villano que congele toda esta ciudad me parece bacano. Hay algunos detalles, son unos chistes que me hicieron reír. Digamos que hay unas partes visuales muy interesantes, pero pues también se jode mucho porque se siente muy Netflix, muy televisivo. Uh-huh. Y también el hecho de que a mí no me molestó la idea de la niña, de la chica lésbica fantasma, pero siento que al final esto es una de esas tantas secuelas del montón, donde hay 20.000 tramas al mismo tiempo que probablemente salieron de algunos borradores que se hicieron hace 20.000 años y que decidieron agrupar aquí para tratar de armar algo, porque al fin la gente que tiene la forma de contar más historias de los cazafantasmas definitivamente o ya no les interesa sacar un buen producto o simplemente como que se rindieron o simplemente como que no la están pegando al palo, porque la idea de los cazafantasmas es muy interesante y, como decía anteriormente, o sea, si expanden esto a algo como, no sé, cazafantasmas internacionales, que viendo que esta marca se vuelve como una especie de marca al estilo McDonald's, sino en un cuartel en países distintos y combaten diferentes tipos de fantasmas, eso sería muy interesante. Por eso es que yo creo que si quieren mantener viva la franquicia, no estaría tan descabellada la idea de una serie de televisión o una nueva animada o una en acción real. Pues ahora las series en acción real tienen mejores presupuestos o más acceso a mejores efectos especiales y pues podrían mantener un formato bastante episódico, como que vamos a cazar el fantasma de este capítulo y podemos tener también el tiempo para desarrollar personajes que tengan ese toque de humor, pero también ese toque de verosimilitud que hacían a los originales tan memorables, porque hoy en día todavía seguimos hablando de Bankman, de Spangler, de Rey, de Winston, porque eran personajes que no eran super genios. Bueno, Egon era un genio, pero ellos eran básicamente cuatro pelagatos de Nueva York que estaban tratando de sobrevivir. Y esa es la idea, o sea, los cazafantasmas son estos manes que se armaron tremendo emprendimiento, que terminaron salvando al mundo varias veces de amenazas de otras dimensiones. Y eso es muy, muy chévere, es una idea muy bacana, o sea, el hombre, la persona del común,
peleando con monstruos interdimensionales, con fantasmas. Eso es una idea muy bacana. Pero pues si siguen contratando a los mismos guionistas o si siguen manejando este mismo modelo de producción que ya lleva flaqueando desde hace varios años, después de que salimos de la pandemia, porque estas películas ya no están facturando como los estudios quieren, pues la franquicia se les va a ir. Tal vez hagan una nueva parte con este nuevo elenco, pero ¿quién garantiza realmente que la gente vaya a verlas, vaya a correr a ver las películas? Porque ¿qué podría pasar? Hacen una tercera parte solamente con el nuevo cast y pues los originales tal vez no estén ahí. Van a haber muchos fans que se van a emputar por eso. O va a haber gente como que listo, le voy a dar chance, pero ¿qué tal si la película resulta siendo una mierda y siguen usando ese mismo estilo? Entonces, esta es una cosa que es mejor como que denle un break de unos años, replanteen bien las cosas. Si quieren mantener esta vaina viva, la televisión puede ser una buena alternativa, porque de todos modos, la The Real Ghostbusters fue una serie muy exitosa, duró muchas temporadas y también es una forma de introducir a muchas generaciones al concepto de los cazafantasmas. Estaba pensada la película, las historias estaban pensadas para hacer una serie y por eso tiene tantas historias que están al mismo tiempo. Esta historia de la foto que estamos viendo, que es que los fantasmas ya no aguantan más ahí, que se van a salir y se va a reventar esto, toda la película están hablando de eso, cuando se rompe no pasa nada, porque ya no saben qué hacer. Es que ya no saben qué hacer. Me quería amargar a conclusiones de la película. Pues yo creo que esta debería ser como el cierre. Ya no deberían tocar más el formato, porque no nos mostraron un avance acá, que era lo que les comentaba ahorita, como de si querían dejar un nuevo legado, esta segunda debía mostrar ese nuevo legado. No retomar ya lo que se vio en la primera, porque es que ya no era necesario. Acá trataron de hacer una historia que no pegaba por ningún lado. Entonces, pues, yo creo que hasta aquí debería llegar la franquicia. Obviamente, todos estamos hablando por marketing y merchandising, que se necesita. Pero es que el problema es que, y lo dijo Jan en algún momento del en vivo, es ya la necesidad de traer esas sagas que nosotros disfrutamos por mucho tiempo para decir, oh, vénganse, les introduzco a las nuevas generaciones, pero lo hacen de una manera tan fea, tan mal hecha, pues no es justo, porque dañan los productos. Es lo que estabas preguntando ahorita, de decir, la recomendaríamos, lo dice Mamarrachista, y lo decía yo, no es la película para adolescentes y niños que están intentando conocer qué eran los cazafantasmas, porque no le van a encontrar sentido. Entonces juega con muchas cosas, pero la película, vuelvo y digo, para mí como fan es llena de muchas cositas bonitas y bacanas, que obviamente no es la super película, no, yo esperaba muchísimo más, un villano mucho mejor desarrollado, una pelea que los hiciera sufrir un poquito, pero es que no sufre nadie, ¿sí? No hay como esa angustia como se ve en la primera y en la segunda, cuando ellos están cazando los fantasmas, que se veía una angustia entre ellos como de ¿qué hacemos? ¿Sí? Nosotros, en esta no hay esa angustia, en esta es un desarrollo de oh, todos podemos, bueno, bien, bacano. Pónganse un traje y ya somos todos cazafantasmas. Vean la desconexión que estábamos diciendo en esta foto. Están sacando los nuevos armamentos o la nueva cosa después de que perdieron los de ellos y que estaban pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el único que está metido en la película es Rey. Miren la foto, es el único que está, wow. Y el niño también, el podcast está como imitándolo. Y los demás están así, en rajas, como que ya vamos a acabar. Es que necesito chatear unas cosas porque tengo un problema de que no me han pagado. O sea, todos están así con una rabia, con una molestia en esa película horrible, están totalmente desconectados todos los actores. Neo dice, es que están presentando a los cazafantasmas para las nuevas generaciones, por eso presentan ese tipo de conflictos juveniles. Sí, les decía. Pero sí, el problema es que el desarrollo de ese drama adolescente fue tan, pero tengo que meter en la película porque es que, ¿sí? Y pues no, hubieran podido desarrollarlo de otra manera.
El problema es que no es un drama, Marga. El problema es que no es un drama, es un melodrama. Y ese no es el formato para presentar eso. Pero ese es el problema que tiene esta película. No saben cómo presentar absolutamente nada. Fue paso a paso un desarrollo que nada que ver. Es más, la historia que realmente hubieran mostrado era la nostalgia del equipo original tratando de sentirse vivos nuevamente, alcanzar fantasmas, sentirse útiles a pesar de la edad. Pero Bill Murray le dicen que haga eso y dice, ay, esa oportunidad la desaprovecharon, y nos manda 11.900 pesos de nuevo periodistas y dice, Margarita tiene la razón, el problema es el afán. Es que, digamos ahí lo que dice una periodista, para mí hubiera sido como ellos mentores, es decir, están en ese nuevo sitio donde están desarrollando nuevas tecnologías y demás, ahí deben estar los tres, en su posición en la cual estaban en las primeras películas, cada uno en su papel, desarrollando, experimentando, innovando, y como mentores de esta nueva generación. Pero pues ni hay mentores, ni hay nueva generación. ¿Sí? Se queda ahí. Esto para mí es lo mejor de la película, porque utilizaron muñecos otra vez, porque utilizaron parte de CGI, porque hicieron algo que en los 80 se hacía comúnmente y me pareció muy bonito verlo de esa manera. Lastimosamente solamente para hacer un sketch pendejo. Mamarrachista, ¿conclusiones de la película? No, pues completamente innecesaria. Siento que lo que tenía que cumplir esta película lo cumplió Afterlife. Y yo siento que con esa película ya tenían que cerrar la vaina. Y pues siento que esta no da pie con bola realmente. Esta película realmente está muy hecha al azar, tiene como muchas inconsistencias, está llena de errores. Y bueno, aunque tiene guiños bonitos, sería eso nomás. De resto es totalmente innecesaria. O sea, no siento que le aporte a Cazafantasmas. Yo soy fan vieja guardia y siento que ya con Afterlife ya quedé ahí. Ya esa nunca pasó. De acuerdo. Pues bien, si le tengo que meter una conclusión a esta película, no, ya dije absolutamente todo lo que tenía que decir. Creo que están desaprovechando, no la oportunidad, como dice Neo, de contar ciertas historias, porque realmente las historias son lo que menos importan en esta clase de películas. Es lo que decíamos alguna vez de Indiana Jones. La historia, si el personaje está bien manejado, cualquier historia que te metan, tú te enamoras de la historia. Y el problema de estas películas es que ni los personajes están bien manejados, ni están bien dirigidos, ni están bien escritos. El gran problema acá es que quisieron hacer otra vez historias que ya nos han mostrado, que sí nos habían gustado, pero lo que están haciendo es dañar ese recuerdo. Yo sé que mucha gente me va a decir a mí, ah, pero eso es como cuando dicen, me están dañando la infancia. No me refiero a eso, porque pues si tú eres tan débil de mente para que una película que no te gusta te dañe lo que sí te gustó en tu momento, pues es tu culpa, no el producto como tal. Pero lo que sí estoy diciendo es que sí nos alejan, o sea, todo lo contrario a lo que decía Mamarrachista, de va a llegar el momento en el que salga otra película de Mamarrachista y dice, sí, yo voy a estar ahí, voy a estar en primera fila. Yo, por el contrario, como Jan dijo por ahí, ya creo que la siguiente película no la veré en cine, sino que ya estaré esperando stream, estaré esperando Cuevana, estaré esperando otra cosita, porque realmente ya es como el desespero de sentir que me están escupiendo a la cara o que me están disparando una pistola de protones a los huevos. Ya me tiene mamado que hagan estas películas tan malas. Así que simplemente no pierden nada, soy una persona más, pero puta, sigan así y van a estar todo el tiempo con un problema, con otro y otro y otro, porque la gente se aleja y por eso las franquicias se pierden y se mueren. Les recuerdo que el personaje más grande de DC de Warner es Batman. Y cuando salió la porquería Batman y Robin, les tocó gastarse 10 años, 8 añitos, para poder volver a sacarlo, porque la gente desesperada lo único que hacía era burlarse de ese personaje. Ya no podían ni verlo de lo mal que lo hicieron. Y van a hacer lo mismo con esta clase de franquicias. Hasta que el chicle no sepa mierda, no van a dejar de mascarlo, lastimosamente. Así que, obviamente, quiero dar las gracias a todos ustedes porque estuvieron acá viendo el en vivo, hablando de Popcorn Night de Cazafantasmas. A ver quién me sale aquí de primero, si les pongo aquí. Le tocó a Jan. Hermano, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Cuéntenos qué está haciendo y dónde lo podemos encontrar. Bueno, actualmente estoy ahí en mis redes sociales. Tengo Instagram como @jancárdenas95. Ahí suelo publicar recomendaciones de películas, también fotografía, también planes, recomendaciones de diferentes cosas, opiniones. Y pues también para hacer un par de pausas así comerciales, la próxima semana
el 26, más exactamente el 26 de abril, se va a estar proyectando este cortometraje Psicosomasis en el Cineclub El Muro a las 8:30 p.m. antes de la función de Crash de David Cronenberg. No la Crash que ganó el Oscar, sino la Crash que escandalizó a todo el mundo en 1996 en el Festival de Cannes, y que sí, ciertamente sí, es una película la buena, intensa, pero muy interesante. Entonces, esa es una cosa. También invitarlos a seguir el Ethereum Horror Film Fest, que este año va a celebrar su cuarta edición. Es un festival que hacemos con diferentes países, con Argentina, con México, con Canadá, con Estados Unidos, con Italia, con España, y pues nosotros lo que hacemos es que en cada edición hacemos eventos presenciales en varias ciudades alrededor del mundo. Así que en Bogotá se van a hacer eventos a mediados de junio, pues para que tengan anotado, nosotros vamos a estar anunciándoles la selección oficial, porque ya la convocatoria cerró. Recibimos cientos de largometrajes y de cortometrajes alrededor del mundo, especialmente bastantes de Colombia, lo cual nos llega llena de mucho orgullo, y es un festival enmarcado en terror, fantasía y ciencia ficción. Entonces pueden seguirnos en Ethereum Horror Film Fest o Ethereum Horror Film Fest Colombia, donde ahí van a encontrar toda la información una vez publiquemos la selección oficial, las fechas exactas, la locación que ya está confirmada, pero pues les vamos a sorprender, y es una locación que seguramente les va a gustar, y pues también los invitados que vamos a tener para las charlas. Perfecto, mi querido Jan, muchísimas gracias, usted sabe que bienvenido siempre, muchas gracias por darnos estos datos y la invitación a Ethereum, y obviamente a Jan Cárdenas en YouTube para que no se pierdan absolutamente nada de esto. Mi hermano, muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Leo. Margarita, bueno, antes de eso, por aquí decía Rafa, Bill Murray siempre hace de Bill Murray, no se imaginan lo feliz que fui cuando lo desvivieron en Zombieland, y un neoperiodista dice, Bill Murray es muy carismático, a mí me gustó. Pero es como cuando uno se agarra el pene con el zipper y dice, uy, ya me encantó porque fue súper carismático ese dolor. O sea, no mames, Neo. Ahí sí, numeral, no mames, Neo. Por Dios santísimo, mi querida Margara, muchas gracias una vez más por estar aquí en la sala, como siempre. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te conseguimos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Nada de mi vida, como siempre. Para variar, nada. Pero, no, mentiras. Cuadrando las charlas para Comic-Con, como les comentaba la vez pasada, para Comic Con Bogotá, esperando a ver que termine de cuadrar ciertas cositas para sentarme de lleno ya a terminarlas. El año pasado decía, tengo miedo a una, este año voy a presentar tres. Pues no sé de dónde, cómo y cuándo, en qué me voy a meter, pero bueno, algo se hace, algo se intenta. En donde me encuentran en Instagram como Dargarita, así como aparece allí abajo de mi nombre, para hablar de esta cultura que tanto nos gusta, la geek, este estilo que es para nosotros como fans de muchas cosas, poder hablar de este tipo de productos de la manera más tranquila, respetuosa, valiendo las opiniones de los demás, porque todas las opiniones son válidas y con todo el respeto del mundo, pero pues divirtiéndonos también en el proceso, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, entonces eso es lo divertido, por eso estos espacios, por eso nos encontramos siempre acá en estos pequeños debates, porque es eso, para divertirnos y hablar entre amigos de cosas que nos llaman la atención. Entonces pues asimismo está mi perfil, para que si quieran hablar de algo, ahí me encuentran. Y ¿eso? ¿Te quedaste pensando? ¿Qué me les digo? ¿Qué me les cuento? ¡Qué bien! ¡Qué saludos! Ahí, lo que decía, ahí, en la haciendo nada, pero bien. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias, como siempre, bienvenida siempre, tú sabes que este es tu canal. Mi querido mamarrachista profesional, que ya también está entrando lo de la Feria del Libro, me imagino que corriendo para muchas cosas, pero bueno, mi hermano, cuéntenos, sí, dónde lo conseguimos. Bueno, así rapidito, ghostcourscolombia, @ghost.course.colombia para la comunidad de Cazafantasmas, @mamarrachista.profesional, que es mi perfil de ilustración y caricatura, y efectivamente, esta semana comienza Feria del Libro, mañana tengo que estar para allá montando el stand,
y hasta el 2 de mayo voy a estar por allá dibujando en vivo. Quien me quiera ir a visitar y llevarme un sándwich, una gaseosa, bienvenido. Qué muy amable. Muy amable. Sí, no, y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Realmente para mí es un placer siempre poder participar de esto y poder dar como esos puntos de vista, tanto de fan como de crítico también, de lo que uno le gusta y lo que uno consume. Entonces nada, Alejo, muchísimas gracias y nada, espero volver a estar por acá pronto. Siempre está bienvenido, mi hermano. La vaina es el tiempo que tenga, porque cuando quiera, aquí siempre va a estar. Obviamente la invitación a Jan, a Margarita, Neo, que ha estado muchas veces, quería estar hoy, pero tuvo otro en vivo en la casa del Barón de los Pixels en Twitch, que también lo recomendamos siempre para que lo busquen y se suscriban allá también. Decirles obviamente que la encuesta quedó de la siguiente manera, una pregunta de 17 votos. Si tienes problemas con una entidad y solo puedes llamar a un cazafantasmas, ¿a quién llamarías? Con el 18% al del fuego para que los aburra, 24% al fin para que pase desapercibido, y en el empate quedó 29% con la Bill Murray para que los deprima y a la niña para que los enamore. Los enamoran y los deprimen. Ustedes son malos, ustedes son una porquería con los fantasmitas. Pero la recomendación es que si les gustan los fantasmas y que les gustan todos esos temas, no se les olvide que tenemos otro canal, el canal alterno, que es el Rito de Astaroth, donde tenemos un montón de historias de terror, tanto reales como ficticias, como de actualidad, como de historia. Tenemos un montón de cosas en el Rito de Astaroth para que por favor vayan, se suscriban, se pasen bueno con toda esa mano de videos que hay y los en vivos que otra vez ya la otra semana estarán volviendo. Si no les gusta esto, sino que les gusta más el humor chabacano y de porquería, Old Boys, no se les olvide que está ahora en la SAG, hablando de lo peor que les pueden decir durante el sexo, mientras están haciendo el delicioso, el sin sentido, el sin pudor. Cuando están haciéndolo y le dicen, ah, ya estás adentro, qué dolor que te digan esas cosas. Y si les gusta, son los en vivos y no se perdieron algún en diferido, el pasado domingo estuvimos hablando de los mejores productos sobre viajes en el tiempo, con muchísimas explicaciones, con muchísimas cosas de ese tema bastante interesante, pero si a ustedes lo que les gusta es ver realmente es lo que viene nuevo, este viernes vamos a estar en vivo otra vez, pero esta vez viendo Mil Maneras de Morir, no sé si se acuerdan de ese programa sabroso. Vamos a estar viendo ese programa y comentándolo ahí un rato, porque es nada que hacer, donde simplemente no tengo el tiempo para armar el envío y simplemente robo el contenido de otras personas. También les quiero contar que antes o en este canal se han hecho muchísimos especiales, entre ellos los especiales de directores que van a volver. Lo que pasa es que ahora tienen su sección propia, antes los hacían Popcorn Night, ahora los voy a hacer en una sección diferente. Entonces, los envíos que ya existen fue el especial que se hizo de Quentin Tarantino, el especial que se hizo de Tim Burton, y hay otros especiales por ahí que se han hecho de otros directores y de otras franquicias. El próximo viernes, de este viernes en 8, vamos a estar haciendo el especial de Guillermo del Toro, poniéndole absolutamente, hablando de todas sus películas, hablando de todos sus proyectos, hablando de por qué es importante en el cinema de terror y por qué es importante en el cinema lovecraftiano y todas esas vainas. Así que estén pendientes, o sea, hay muchas cosas en la SAG, hay muchas cosas en el Rito, hay muchas cosas en el trabajo que hace Jan Cárdenas, en lo que hace Mamarrachista, en lo que hace Margarita. Por ahí estaba preguntando Margara a Jan que si lo que tú estabas diciendo es en la Cinemateca, ¿o dónde es? Ah, bueno, es un lugar que queda en Chapinero llamado La Tábola Santa, es un restaurante, pero ahí es la actual sede del Cine Club El Muro. Lo que pasa es que el Cine Club El Muro es un cine club que lleva ya casi 30 años en vigencia y pues han cambiado de sedes constantemente, y la donde está actualmente es en la Tábola Santa, que en Instagram la encuentras como La Tábola Santa Chapi, y pues también puedes buscar la información en el Cine Club El Muro. Yo creo que probablemente este fin de semana o la próxima semana ya salen las promos de esa función, porque lo que ellos hacen son ciclos. Entonces, justamente el ciclo que están manejando ahorita es de películas de carretera. Pero lo curioso es que mi corto lo van a mostrar antes de Crash de David Cronenberg, porque Psicosomasis tiene una cierta influencia de ese director, fue una inspiración para el estilo con el que hicimos Psicosomasis. Entonces yo estaré de todos modos publicando en mis redes, apenas tenga la fecha fija y la hora, pues para compartirles la información y que ustedes puedan estar ahí acompañándonos esa noche.
Tabula Rasa Chapi, lo pueden buscar así en Instagram, entonces para que estén pendientes y también apoyar al viejo Jan. El viejo mamarrachista también apoyando en... Dime. Muy recomendado ese lugar, muy buen, clasicazos que me he podido tener placer de ver ahí y que cada 3 semanas sacan un ciclo diferente. Entonces, y la comida es muy rica, así que... y Jan va a invitar algo allá, entonces vaya. Mamarrachista, apoyenlo en la Feria del Libro. A Márgara, estén pendientes para apoyarla en la Comic Con. Y también a Neo, que seguramente también tiene un montón de vainas ahí. Bill Murray Gott, a veces dices tantas mamadas que no entiendo por qué no eres más gemelo de Norman. Y a Margarita, súper. Te están diciendo acá por todo eso, te adoro montones. El debate de los geeks, también le mandamos un saludo a Serafo. Mañana estamos con Serafo y Norman en el canal de Norman, haciendo Geekend, las noticias de actualidad, para que estén pendientes y se enteren de lo que ya se han enterado, pero con nuestro estilo, que decimos un montón de estupideces. No, será otro programa, dice Neo Periodista, y se ríe, dice Rafa, se sonríe también, el video dice eso, lo pueden ver en diferido, dice Neo, Sarita dice, solo pasaba a dar mi like y unas buenas noches, bueno, eso también sirve, el del caníbal es la historia de Akira Toriyama, dice Neo Periodista, ya se le pasó el dolor, el luto, ya está burlándose de Akira Toriyama, qué bueno, qué interesante. Eso quiero ver, dice Lilo, no sé qué quieres ver, no sé de qué están hablando. A mí me gustaba eso en Maneras de Morir, yo sí lo veía. Yo también, Moni, es que es muy bueno, en especial la recreación de los accidentes. Neo, ¿cuándo haces un directo de puro plástico? Mil Maneras de Morir, razón número 990, ver Cazafantasmas en el Imperio Congelado sin almorzar. Algo de lo peor que te pueden decir durante la cochinada o después fue hermoso dormir contigo, tus amigos no me dejaban mirar los ojos de toda la noche. Bueno, Rafita, no sé cómo te ha pasado la vida, pero bien. ¿Ibas a decir algo, mamarrachista, me pareció? No, no, que la Tabla Santa tiene un buen café, que lo recomiendo mucho. Vamos a hablar de comida, hablemos de comida. No, ya se hizo el festival de qué, de cine erótico y postporno que ya habíamos hablado acá antes. Bien. Hemos hablado de la tercera y la cuarta edición que Mamarrachista hizo el diagrama o la ilustración de los afiches del cine erótico y postporno en Bogotá, porque hay muchos eventos en Bogotá que muchas personas lastimosamente desconocen y después dicen es que no hay nada que hacer, es que aquí no se da nada, es que yo fui al cine nomás y en el cine solamente están dando esta porquería Casa Fantasmas. Busquen bien que hay muchas cosas. Y si no les gusta salir de la casa, para eso está la SAC, Sociedad Anónima de Gonorreas, y también está el rito de Astaroth. Se les quiere muchísimo, se les pide que por favor se porten bien y se les manda un beso. No sé dónde mandar lo que tiene que ver con fantasmas. Sí. Es su ectomóvil. Por allá. En un ectoplasma. Donde se vengan, ahí le damos el beso y decimos que es el ectoplasma. Muchos, muchos besos a todos. Cuídense, se les quiere. Montones. Chao. Chao, chao. Chao. Se me perdió como siempre. Acá está. Chao.